Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar del engaño de hacerse rico fácilmente. Es un dulce muy apetecible, pero que por lo general termina costando muy caro. Me refiero a los sistemas piramidales o a las empresas multinivel, esas que le proponen a uno vender un producto o un servicio o directamente captar otras personas que vendan y trabajen para uno, y en la medida en que logre más participantes, bueno, su rédito será más suculento. El problema es que pocas veces la realidad se condice con esa ilusión y ese objetivo que a uno le plantean. Por eso esta noche vamos a navegar en aguas turbulentas, atravesadas por la manipulación psicológica, una fuerte presión y, por qué no, el engaño y hasta la estafa, lisa y llanamente. Trataremos de adentrarnos en alguna de estas empresas, la más conocida en Uruguay y en el mundo, Herbalife, que si bien se jacta de sus buenas prácticas y de la alta calidad de sus productos, hace unos meses fue multada en Estados Unidos por 200 millones de dólares. Pero también hablaremos de otras empresas que se han aprovechado de los incautos en el mundo y también en nuestro país. Y prepárense porque vamos a desenmascarar a un experto uruguayo en las empresas multinivel que dentro de 20 días está anunciando en internet lanzamiento de un nuevo emprendimiento, aunque creo que después de la noche de hoy difícilmente lo pueda concretar. A partir de este momento, estafas piramidales es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, como siempre, en vivo de los estudios de Monte Carlo TV, Canal 4, pasadas las 10 y 10. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Analía Matisic, cumpleañera ella en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, sí. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Apenas I9. I9. ¿Cuál es la década? ¿Qué dicen ahí? Sí. No, 19 no seas vos. ¿Cuánto? Sí, 39, ¿no? Borges siempre dijo que no era fanático del sistema decimal. O sea que me da igual el número. Apenas 29 años, Ana. No seas mala. No, no, no. Tengo un saludo para vos que me mandaron de tu fan número uno. ¿En serio? ¡Mi mamá! Sí. No, Morita. Tu tía Morita me pidió que te mande un beso al aire. ¿Y vos la conocés a la tía Morita? No, pero me pidió. ¿Eh? Me pidió que le mandara Gracias, un beso Mori. Por Facebook. ¿Pero cómo tiene tú? Por Facebook. O sea, que sos amigo en Facebook y la tía Morita de Ana. Sí. ¿Cuánto hace tus amigos en Facebook? No tengo ni idea. Porque es una gran seguidora. Seguramente. Tía Morita, es una gran seguidora de todo el equipo. ¿Cuántos años tiene la tía Morita? ¿Se puede saber? 38. Opa, bicho. Luego más pregunta. No, bueno, más pregunta. No, claro, no, deja, ya está. Mando saludos a tía Morita. Terminemos en paz esta noche. Bueno, que disfrute. Jodido cumplir hoy, la verdad. Sí, un día. Día de programa y aparte el informe a cargo de Ana. No. No tuviste tiempo. Ayer me acosté, hoy me tuve que levantar muy temprano. O sea, recibí el cumpleaños durmiendo, lo voy a terminar trabajando, pero bueno, como se. Lo que toca. Después. Ya les avisaré. Bueno, el miércoles pasado teníamos el informe sobre Fabricio, ese chico que terminó en el CONCAR después de toda una vida soportando la violencia por parte de su madre. Una investigación a cargo de Patricia Martín y que indignó, yo creo que, a la gran mayoría de los televidentes. De hecho, bueno, no tenemos muchas novedades sobre Fabricio. Nos están preguntando, lo que podemos decir es que sigue en el CONCAR. Claro, hay feria judicial, entonces no puede haber muchas novedades al respecto. Y sí, cuando se levante la feria, ya los vecinos de Rafael Peraza anuncian que se van a movilizar frente al juzgado. Sí, hay que destacar que a partir del programa pasado fueron muchas las personas que se comunicaron con Santo y Seña para ofrecer asesoramiento legal gratuito, para informarse cómo podían hacer para llevarle alimentos, comida, distintos tipos de productos hasta la cárcel para facilitar un poco la estadía y la situación de Fabricio. Recordemos que él fue procesado con prisión después de apuñalar a su padrastro, ¿no? El propio padrastro decía, no puede estar en el CONCAR, es un chico divino, uno como todos que hablan maravillas de él. Pero bueno, sé que me siguen preguntando de Ana Clara, ¿no? Me escribe Washington y me dice, espero hoy tengan buenas noticias de Ana Clara, te pido un saludo para mí, Washington y mi señora Blanca, te miramos siempre, gracias. ¿Tenemos noticias de Ana Clara? Sí, no. ¿De Antel? De Antel, nosotros le habíamos hecho un pedido de información amplio. Sí. Pero Antel había dicho que había delegado distintos departamentos el análisis de los contratos con Ana Clara por los 0900, ¿no? Sí, sobre todo en la asesoría jurídica. Y que siguen analizando. Y todavía no lo tienen. Es complicado analizar esos contratos, ¿no? Sí. Mientras tanto, factura Ana Clara y Antel, sí. Recordémoslo, porque son socios en esto. Sí, sí, los 0900. ¿Siguen analizándolo? Siguen analizándolo y se tomaron un tiempo para responder. Y yo te voy a seguir preguntando. Pero ahora me voy con Pablo Fernández porque
¡Apa! ¿Qué tenemos? ¿Coleccionamos autitos ahora? No, no coleccionamos autos, pero de alguna forma son las máquinas que se entran a aprender. Algunas ya están en carrera oficialmente, pensando en la elección interna de 2019, que es el primer mojón. Bueno, y la carrera por el poder es el título que nos presenta. Exactamente, Pablo. Y esta semana tuvimos noticias que sacudieron esa carrera, porque es la primera vez que desde 1994... el Partido Nacional supera al Frente Amplio en intención de voto. Sí. Es una foto de la realidad actual. Una diferencia estrecha, si se quiere, pero la película está hablando de una tendencia. Claro, y exactamente este fin de semana se van a faltar 2 años para la elección interna. Vamos a ver cómo esa foto se traduce en hechos para mover estas máquinas. Lo que sí ya generó es gran preocupación en el Frente Amplio, que por primera vez lo supera solo el Partido Nacional. Claro. Recuerden que en encuestas anteriores se sumaba toda la oposición, ahora es solo el Partido Nacional. Hay una diferencia mínima, pero que lo que vos decías, lo que importa es la tendencia y en eso están fijando los dirigentes. Muchas veces hablas con los políticos y te dicen, no, falta mucho para las elecciones, 2 años para las internas, pero Pablo nos va a contar la posta, lo que dicen cuando se sacan el cassette. Y más allá de eso, a modo de titular, ¿qué nos podés anunciar de esta carrera por el poder? Bueno, lo primero es gran preocupación en el Frente Amplio, lo estuvieron conversando. Preocupación en el presidente Tabaré Vázquez, que decidió de alguna forma, como ve que en el Frente Amplio hay una cierta actitud, ponerse él un poco al hombro ese partido de gobierno y ha salido concretamente a tratar de mostrar noticias positivas en la agenda. Y en el Frente Amplio empiezan a convencerse que quizás hay que ir solo con una candidatura y esa candidatura sería Daniel Martínez. Hablaremos de Daniel Martínez, de esa carrera por el poder y de lo que pasa en el Partido Nacional. En la oposición, ¿no? Exactamente. Dentro de un rato con Pablo Fernández y nuestras señas políticas. Y ahora, ¿sabes qué? Me pasaron un muy buen pique, se los contaba el miércoles pasado. Movistar tiene un nuevo beneficio para todos los uruguayos, sin importar la compañía que utilicen. Porque ahora podés llevar tu celular usado a un local de Movistar, lo entregás como forma de pago y te llevas un smartphone 4G nuevo. Podés ahorrar hasta un 50% y acordate, no importa de qué compañía seas, así que es hora de pasar por Movistar. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el informe de hoy, donde ha llegado una cantidad de mensajes. Claro, uno dice, Herbalife es una de las empresas más conocidas de estas multinivel. Yo me acuerdo de Amway hace unos años, ¿no? ¿Te acordás de alguna a vos? Bueno, hay un montón realmente. Digo, Amway es una de las más conocidas. Pero hace años, por ejemplo, ¿no te vendían? Tupperware era una de ellas. Así que me dicen, Nubo también. Es otro, es, hay matices, ¿eh? Bueno, entre unas una cantidad otras, de matices, pero también con un denominador común. Sí. Y lo que vamos a procurar, por un lado, explicar, para que se entienda en qué consiste esto, con la voz de especialistas, pero también analizar hasta dónde puede ser una oportunidad de negocios o hasta dónde puede ser peligroso, una estafa. Sí, los riesgos que eso supone, con testimonios de uruguayos que han caído en las redes, algunos de ellos, y que se sienten víctimas. Y son problemas incluso que tomaron dimensión mundial, ¿verdad? O sea, lo bajamos a Uruguay, pero las repercusiones de esto es a nivel norteamericano, europeo y latino. Lo van a ver ahora, ese engaño de hacerse rico fácilmente con estafas piramidales, porque todo se sabe. Modelo piramidal se posicionaron en Uruguay y en el mundo con la promesa de hacer rico a todo aquel que realizara una mínima inversión. Plantean que, empezando desde abajo, el trabajador irá subiendo de nivel hasta llegar al escalón más alto y quienes se encuentren por debajo serán los responsables de generar una fortuna en la cuenta bancaria de quien está en la cúspide. Para entender esta lógica comercial, consultamos al contador Bruno Gili, especialista en gestión financiera, riesgos y sistemas de control. Lo que las empresas con un formato de negocio piramidal buscan es lograr una gran participación de personas en su proceso de negocios, en el cual cada uno de ellos va invirtiendo, ya sea capital y tiempo, para desarrollar un negocio, digamos, que es piramidal porque de alguna manera va acumulando sobre la punta de la pirámide. Siempre tengo que estar necesitando que nueva gente ingrese al sistema, captando dinero, cada vez más dinero, para pagarle al que me comprometí a pagarle.
en unos primeros momentos va cumpliendo hasta que llega un punto en donde es muy difícil seguir consiguiendo candidatos a poner plata y en ese momento el sistema cae. El sistema cae. Herbalife es tal vez la empresa más famosa del mundo que funciona con este esquema multinivel. Patrocinada por las figuras más populares y admiradas de la actualidad, ha conseguido construir reputación y confianza a nivel de sus productos de nutrición. Pero eso no la exoneró de estar bajo la sospecha de estafar a millones de personas vulnerables alrededor del mundo, incluido Uruguay. No tenía trabajo y salió un aviso en el Facebook y resulta que me encontré con que era algo que estaba buenísimo porque era mucha ganancia. Y me pareció una imagen de Herbalife, quería hacer una manera fácil de hacer dinero para estudiantes, independizarse. Y a mí me gustó, me interesó al principio. Entré en contacto con la muchacha que era de Melo, me mandó fotos más o menos cómo funcionaba, me mandó unas páginas para mirar, para visitar, que invirtiera dinero, que eso, que ella había invertido, creo que fue en aquel entonces 20,000 pesos en producto. El plan de Herbalife se basa en que cada asociado reclute vendedores para comercializar los productos de nutrición y en cada venta genere una comisión a su favor. Cuanto más gente se capte, el asociado ganará más dinero y sumará más puntos para ascender de escalón en la pirámide. Cuando pagué la membresía, ahí ya era una asociada. Pero al ser asociada tenía que llevar gente. Todos los meses tenía que hacer 7 clientes nuevos. Ya para el mes que viene tenía que contar 14 clientes. Todos los meses, 7 clientes. Yo llevo ahí gente en pila. Me presionaban a que tenía que llamar más gente, que entrara en contacto, que estuviera insistiendo, para hacer puntos, que teníamos que vender, para ir a Punta Cana, para vacaciones en Punta Cana. Pero yo nunca llegué a subir de nivel porque nunca llegaba a los puntos, nunca llegaba con la gente que tenía que sumar. Yo para hacer a Punta Cana tenía que tener 65,000 puntos y para vender 65,000 puntos en un pedido solo tenía que vender como 600,000 pesos. Yo vendo, hago puntos y ellos, el equipo de la presidencia y de los mayoristas van calificando, van haciendo puntos para ellos y ellos se ganan las vacaciones y todo y nosotros. Esta relación de poder tiene mucho de explotación y de manipulación psicológica. El psicólogo Álvaro Farías integra la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas y se ha especializado en estudiar relaciones sectarias en escenarios similares a los de Herbalife. En este tipo de empresas podemos ver cosas análogas al fenómeno sectario. Sistemas de reclutamiento o de capacitación que son verdaderos sistemas de pensamiento de tipo coercitiva. Siempre se les antojaba hacer algún evento que ahí tenías que llevar gente. O sea, yo perdía todo mi tiempo, lo perdí ahí. ¿A ti te han pedido que reclutes gente para que sigan vendiendo igual que tú? Pedir otro, sí, una cantidad de veces. Y tengo que estar de continuo llamándola, porque se derva la vida, porque quiero cambiar por la mejor calidad de vida, para cambiar de vida, porque hoy en día los productos están haciendo bien a la gente, mucha gente se está librando de enfermedades, todo así. Si podía ser todos los días de la semana, eran todos los días de la semana. Pero yo iba 4 veces a la semana. Empezaba a las 7 y a veces salía a las 11, las 12 de la noche. Y tenía que ir porque era asociada y sí, tenía que ir. Y si no iba, enseguida te llamaban, te mandaban mensajes. Aquel que se va del grupo, que se va, es denigrado por toda la comunidad. En este caso puede ser por toda la empresa. Y si vos no ibas a algún lado, te trataban mal porque... Te trataban mal porque no hacías lo que ellos te decían, como que te basureaban. No te presionaban, viste, así con palabras, pero viste la forma de que usaban las palabras, la forma que se dirigían a vos, era como presionándote, que tenés que vender, porque vos tenés que ir a las reuniones. Que generalmente está llevado adelante por un proceso de manipulación psicológica o lo que comúnmente denominamos lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Es impresionante cómo te presionan y cómo te envuelven y te llegan con amabilidad, cómo andás. Hola Mati, ¿cómo estás? A mí yo digo, no, ella no me conoce tanto así, pues decime, hola Mati, ¿cómo estás? Te hablaban de todo lo que era y claro, y te enganchabas porque era tanta la conversa que te daban que te enganchaban. Yo me enganché así. Tenés que pagarte la entrada y las volantes y eso también que tenés que hacerte todo. Bajo tu costo, vos tenés que pagarte todo. Y implica que no es solo tomar el producto como ellos dicen. Vos después que compras el producto ya te empiezan a entrar otros gastos. Yo no gané nada, porque al contrario, al pagar perdí yo. Hay una promesa de una superación personal, hay una promesa de una superación económica, un estado de bienestar o de salud, que todas estas cosas son como, si lo podemos ver, como pinceladas
que delinean claramente las características del fenómeno sectario tradicionalmente concebido por los que nos están hablando ahora. Herbalife se creó en 1980 en Estados Unidos y en la actualidad factura un monto cercano a los 5.000 millones de dólares anuales. Su eslogan de hacerse rico fácilmente ha recorrido el mundo entero y hoy llega a operar en más de 90 países. Fishing is way below, and I always spotted this particular house with the staircase going down. As I grew in Herbalife, I ended up buying it. I step out of the Ferrari, the Bentley, whatever, and people go, you know, what does that guy do for a living? And I go, I'm an Herbalife independent distributor. En sí, lo que te decían estaba re bueno, porque te hacían toda una charla que vos decías, wow, voy a ganar fortunas. You're going to make a minimum of $50,000 this year. The second year, you'll make $125,000, and that's the least amount of money that you're going to make. Cada vez que alguien le ofrece a alguien algo que va a hacerse rico con poco esfuerzo o con poco capital, a tasas de rentabilidad o de negocio que están por fuera de lo que normalmente todos conocemos en un mercado que funciona normal, yo diría que uno debería abrir los ojos e intentar no participar. And I make right now, I can't believe it myself, over $8,000 a day to over $3 million a year. It's unbelievable. Alguno le pudo haber ido bien porque en el camino le tocó poner y le pagaron. Porque, claro, como este es un negocio al final tengo que transmitir confianza para crecer, en los primeros momentos cumple. Porque te dicen una cosa y es otra. Después que votás, es otra. Yo empecé en abril y ya me retiré. Hice un pedido y después que vi cómo funcionaba, me retiré. Siempre, por definición, hay gente que va a poner y lo va a perder. O sea, estos negocios necesitan que algunas personas, en el caso de cuando es un modelo regional piramidal de productos y donde se organizan conglomerados de personas que salen a ofrecer el producto y a venderlo y comprar, siempre hay parte de ganancias que gente ingresa, compra, luego no le funciona bien, pierde su stock y por lo cual esa ganancia queda en el grupo empresarial. ¿Te estafaron? Sí, porque nada que ver a lo que era. Lo que merecían no era nada que ver a lo que era realmente. Los mercados tienen una lógica que hay ganadores y perdedores siempre. Lo que pasa es que esto lleva al perdedor al extremo, ¿no? Y además no es clara la información de cómo esto se maneja. Aparte de la reclutación del personal, conseguir vender los productos es otra gran dificultad. Son carísimos, porque el batido que ellos te venden, que es un tarro así, te sale, que es un polvito, te sale 3.000 pesos. Y a veces la gente no te paga por adelantado porque no, o sea, yo no voy a pagar algo que no sé qué es. Entonces, cuando vos traes el producto, ya está. No, si no lo quieren, te lo quedás vos. Si no lo quieren, te lo quedás vos. Porque no los podés vender así nomás. Encargué productos que no los pude vender, los terminé regalando para unas amigas. Que la gente no quiere comprar los productos porque no son saludables, como ellos te dicen. De hecho, la calidad de los productos Herbalife ha sido otro flanco que se ha cuestionado en varias partes del mundo. El Ministerio de Sanidad recomienda no consumir productos de la marca Herbalife después de conocer la existencia de 9 casos sospechosos de toxicidad hepática registrados entre 2003 y 2007 en España. En Europa e Israel se han dado otros 37 casos de toxicidad desde el año 92. En sí no tiene mucho sentido porque es para vender cosas que en sí no se venden. Si yo no ganaba gente, no reclutaba y no conseguía clientes, era culpa mía, o sea, es tu culpa. Es tu culpa. No le alcanzaste el éxito, entonces te faltó invertir, o te faltó trabajar, o te faltó reclutar. Jamás te van a decir que es culpa de ellos, porque incluso ella te decía, pero ¿cómo? Si yo sí gano. Y esto, bueno, resuena mucho con anteriores informes que ustedes han hecho, ¿no? Si no alcanzaste la prosperidad necesaria, es o porque no diezmaste, o porque no ofrendaste lo suficiente, o porque te faltó fe. Es la misma lógica traducida en términos de mercado. Exactamente, al sistema de ventas del mercado. Este tipo de fenómenos se lo engloba dentro de lo que nosotros llamamos sectas empresariales. Sectas empresariales. ¿Te fue difícil salir? Sí. Yo quería salir y me decían que no, que me quedara, que estaba bueno. Entrás rapidísimo, no podés salir. Es muy bravo salir. Por eso es importante la prevención, por eso es importante la información, porque una vez que las personas están allá adentro, salir es muy difícil y el daño que eso genera muchas veces es irreparable. Y el daño que eso genera muchas veces
es irreparable. El daño económico es irreparable. Incluso he tenido referencias de personas que han hecho cuadros psiquiátricos agudos a consecuencia de los adoctrinamientos a los cuales eran sometidos en esas sesiones interminables de entrenamiento. Ante el eventual escenario de estafa, dado que las personas entran en un negocio confiando en una promesa financiera que no se cumple, consultamos al abogado penalista Germán Aller. No necesariamente un negocio que salga mal y que se haya anunciado como muy positivo tiene por qué constituir una estafa. La verdadera conducta delictual es inducir en error. Por lo tanto, no se requiere el daño efectivo, el perjuicio económico de la persona, sino alcanza con el mero peligro de ello, con la inducción en error alcanza. 30K Executive Presidency Member Tim Files. Tim. I'm telling you, every one of you guys have an opportunity to live this kind of a life, whatever you want, just dream big. Una puesta en escena que en definitiva tienda a engañar de forma idónea. Si la persona oculta ex profeso riesgos, ahí es donde podríamos entrar eventualmente en la hipótesis de la estafa. Noticias Univisión Chicago conversó con la vicepresidenta de Herbalife, quien respondió a los alegatos. En Herbalife, simplemente es imposible perder dinero. Sin embargo, son muchos los que han perdido dinero alrededor del mundo y de hecho, en Estados Unidos, una comunidad de latinos inmigrantes entabló una demanda contra Herbalife. Perdí más de $8,500 en Herbalife. Tuve una pérdida de $62,000. Yo perdí más de $100,000. Del 2010 a 2013, perdí la suma de $110,000. ¿Y qué? ¿Y dónde está su sueño americano? ¿Y qué? ¿Dónde está su carro del año? ¿Y qué? ¿Dónde está su mansión? El norteamericano Bill Ackman es uno de los empresarios más prestigiosos de Wall Street. Siempre tuvo la convicción de que Herbalife era un fraude y durante 3 años invirtió más de $50 millones en una investigación para demostrar que la empresa constituye una estafa financiera. You accusing Herbalife of being a pyramid scheme. We believe Herbalife is a pyramid scheme. Those $3,000, $4,000, $8,000 inventory purchases that are inventory that's sitting in your garage that you can't sell are fueling paychecks for people at the very, very top of the pyramid who have hundreds of thousands of people beneath them. The top 50 Herbalife distributors make $3, 5, 7, 10+ million a year. And so it is Robin Hood in reverse. Según pudo comprobar el empresario, solamente el 1% de los integrantes de la empresa Herbalife se apodera del 88% de las recompensas generadas en todo el mundo. Herbalife is now being investigated by the FBI, by federal authorities. Again, this looks like an escalation of the probe, but the company themselves saying they have no knowledge of it whatsoever. We are very, very confident that as the FTC comes to their investigation finality, or they get all the facts on the table, they're going to go, this is a pretty good company. Pero las cosas no se dieron como aseguraba el presidente de Herbalife, porque en julio de 2016, la empresa fue condenada por la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos, la única institución que previene el fraude, el engaño y las prácticas desleales en el mercado norteamericano. The FTC has charged Herbalife with deceiving hundreds of thousands of hopeful people who saw Herbalife's promotional campaigns in English and in Spanish and signed on for what they thought was a legitimate and lucrative business opportunity. The vast majority of Herbalife distributors found they could make little or no money selling Herbalife products. People who leased space to open a nutrition club and worked long hours made no money or lost money. The small minority of Herbalife distributors who did make a lot of money were paid by Herbalife not for selling the company's products, but for buying the products themselves and then successfully recruiting large networks of others to do the same. Hemos intentado entrevistar a los responsables de Herbalife en Uruguay, pero dijeron estar de vacaciones, por lo que se nos derivó a la encargada de relaciones públicas de la compañía en Argentina. Estamos haciendo un informe sobre las empresas que están montadas con el esquema piramidal. Y por supuesto que el caso de Herbalife, por lo que representa a nivel mundial. Por eso se habla de modelo de negocio multinivel, ¿verdad? Uh-huh.
diferente al piramidal, pero ¿qué necesitas saber? A nivel local, la verdad que tenemos casos de personas que dicen a veces que se sintieron estafadas por lo que es el modelo de negocio de Herbalife. Que te haga un par de preguntas ahora en esta instancia, ¿podría ser? Digamos directamente, que me las hagas ahora. Sí, conversar, sí. ¿Herbalife entiende que el modelo piramidal es un modelo de estafa? Uh-huh. Es un modelo fraudulento. ¿Lo es o no? No. A ver, yo no te voy a contestar las preguntas porque no soy vocero de la empresa. Yo no puedo, viste, darte ninguna declaración. O sea que en esta instancia de conversación no, solo va a ser por escrito. No, en esta instancia de conversación no, porque... Te había entendido que podía hacerlas ahora, recién. Mira, no. Si vos me podés mandar por mail las preguntas, para mí sería más fácil, pero mándame por mail una guía de preguntitas, esto que me estás haciendo oral. Okay. Me lo mandes por escrito, entonces me queda registro de eso y yo ya voy consultando y te voy acelerando el tema. Me judearon a mí, no voy a hacer que judeen a los demás. Ellos pintan Herbalife de oro y la verdad que no es así. And you with us together, it's family. And nobody messes with the family, right? Nobody. Bueno, hasta acá la primera parte de nuestra investigación, que en este caso abarca Herbalife, esa empresa la más reconocida a nivel internacional y por supuesto acá en Uruguay. De hecho, son muchos los mensajes que están llegando. Mis hermanos pusieron santo y seña porque están hablando de Herbalife, dice. Bueno, varios también dando cuenta de esas características sectarias en la escalada el especialista, ¿no? Y de cómo, claro, una vez que te captan es muy difícil zafar o hay una gran presión para que uno no zafe. A ver, nosotros lo que procuramos hacer acá es dar información, ¿no? Para que después cada uno saque sus conclusiones. Pero solamente poder formar una opinión en la medida que tengas acceso a información que seguramente muchos desconocían. Por ejemplo, esos 200 millones de dólares de multa de la autoridad norteamericana, ¿no? Esto ocurrió y ocurrió hace un año exactamente. Sí, exactamente es un año. Es importante también hacer una distinción que se suele hacer con mucho énfasis en estas situaciones de negocio, que es que si bien siempre hay una pirámide, en este rubro se distinguen dos tipos de empresas, dos tipos de pirámide. Una se le llama estrictamente empresa piramidal a secas y la otra se le llama empresa multinivel. Sí, a ver, las dos se puede decir que son pirámides en el sentido de que se basan en que cada persona tiene que reclutar más gente, ¿no? Y en la medida que reclute más gente, obviamente que va a tener mayores beneficios económicos, ¿no? Exacto, eso es así, pero la diferencia es que en las que llamamos multinivel, dentro de esa pirámide se venden productos y esta compra y venta de productos hace que de alguna manera sea más fiable la lógica dentro de la pirámide en comparación con la sí. empresa que no tiene ninguna venta de productos. La hace más fiable, le da garantía de que hay un bien sustentando claro, el negocio. Claro, en las empresas estrictamente piramidales podríamos decir que no hay un producto de por medio, ¿tá? A ver, es muy reciente y seguramente esté en la retina de muchos de ustedes y en el recuerdo lo que pasó con el mandala de la abundancia, ¿no? Que muchos recibimos propuestas. Es más, Bicho, vos tuviste una experiencia del tercer tipo con sí, eso, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia así. En realidad el mandala es un esquema de estafa piramidal, solo que se ilustra de otra manera, es una flor de la abundancia, ¿no? Se trata de una propuesta que te hacen invertir un dinero y te plantean que eso se va a multiplicar hasta por 8. Y yo recibí un mensaje el 18 de octubre del año pasado donde me hacían una propuesta para ingresar en ese esquema. Bueno, así que, ¿cómo era? ¿En qué consistía la propuesta? Mirá, el mensaje me decía: hola Alejandro, ¿cómo andás? Te quería invitar al mandala del amor y de la abundancia. No es nada religioso, solo se mueve con amor, confianza, entrega y merecimiento. Es un sistema de economía solidaria circular, donde no solo reaprendemos valores, sino que dinero. Te invito porque sé que podemos hacer un cambio. Hacemos regalos en plata amor. Se entra con $190 y a las 2 semanas y media, más o menos, vos recibís eso multiplicado por 8, es decir, $1,520.
Si llegas a estar interesado, avísame y te explico. Yo ya cobré mis $1,520 y hoy estoy en tres mandalas a la vez, que para fin de mes estaré cobrando $4,500 y solo invertí realmente los $190 de un principio. Bueno, un gran negocio el que te estaban ofreciendo. Decime que no entraste. No. Confío más en Sendik, te digo. Al día siguiente salió una noticia en el diario El Observador donde se daba cuenta de las investigaciones que estaba haciendo la justicia y yo en respuesta le mandé el link de esa información a esta persona que me invitó, ¿no? Ah, entonces le abriste los ojos a esa persona, ¿no? Sobre el engaño que suponía esto de la mandala. No, bueno, eso hubiese sido lo bueno, pero en realidad, al contrario, esa persona se chupó, se enojó conmigo y me contestó, qué pena que la gente haga eso y lo vea así, porque no es así. Nosotros lo hacemos entre gente que conocemos y nos ayudamos y retroalimentamos. Todos salimos y volvemos a entrar. No jodemos a nadie, dice. No joden a la gente. Bueno, menos mal que no entraste de todas formas. Sí. Ahora, este es un este caso es un piramidal. Claro, sí, así, de cajón, justamente porque las últimas, digamos, la última camada que entra en algún momento, se va a hacer imposible que sea constante y permanente que haya nuevas camadas entrando. Entonces, la última que ha invertido, cuando no entra otra, no tiene forma de recuperar esa inversión y por lo tanto pierde el dinero y no se le cumple con la promesa que se le había prometido. Vale. Ahora, la redundancia. ¿Qué pasa con las multiniveles de las que estamos hablando, como sería Herbalife, ¿no? ¿Son fraudulentas o no son? Porque, de hecho, Herbalife se define a sí misma como una empresa multinivel y veíamos que ha sido condenada en $200 millones por la autoridad norteamericana. Sí, para determinar claramente si hay un fraude dentro de una multinivel, primero y principal es hay que centrarse en la particularidad de cada empresa y en la particularidad de los casos que componen esa empresa. Eso por un lado. Pero por otro, las empresas que se mueven en este sector de actividad ya tienen muy identificado que si ellas se titulan con el rótulo de empresa piramidal, ya suena mal. Es como mala palabra. Claro. ¿Sabes? Entonces, cualquiera que quiere meterse en este negocio, en este mundo, dice, ok, digamos que somos multinivel, aunque no tengamos efectivamente ese producto. Ajá. Aparentemos que tengamos ese producto y ahí sí. Está. Pero bueno, el caso de Herbalife tiene ese producto, ¿no? Suplemento, nutricional y demás. Y aparte, bueno, es patrocinado por grandes figuras, que le lleva a uno a creer. De hecho, bueno, podemos ver algunas de ellas muy conocidas, como, ¿qué les parece? ¿No? Cristiano Ronaldo, uh-huh. Nada más y nada menos. Eso a nivel internacional, pero aquí en Uruguay tenemos una atleta muy destacada como Débora Rodríguez, allí en pantalla. Entonces, claro, mucha gente dice, si esta gente está allí, entonces el producto es bueno, el producto es confiable. Claro, lo que sucede también es que este producto, en teoría nos da la garantía de fiabilidad, sí. De que la empresa es sustentable, de que ese negocio funciona, pero en realidad muchas veces puede comprobarse que la venta del producto no se concreta. Y al no concretarse, estamos de nuevo cayendo en esa debilidad de si no se hace, no está sustentada por el bien o por el producto en sí, si estamos cayendo en realidad por descarte en la pirámide convencional. Sí, vos sabés que hablando del producto, algunos de los mensajes que están llegando, usted dice, como estudiante de nutrición, aplaudo a Santo y Seña, al fin desenmascaran la secta de Herbalife. Hay otro que, una mujer, ¿no?, que dice que desde que empezó a consumir Herbalife se le cortó el periodo, la menstruación, y que después uh-huh. lo retomó una vez que dejó el producto. Bueno, veíamos que hubo informes en España, ¿no?, y en otros uh-huh. países donde se hablaba de efectos negativos de los productos de Herbalife. Pero hablemos del precio también, porque estamos hablando de un complemento que puede salir 3 o 4 veces más caro que un complemento que uno puede comprar acá en una farmacia. Sí. Estuviste haciendo unas evaluaciones. Estuvimos llamando acá a unas par de farmacias y nos decían que un complemento nutricional de 1000 gramos estaría saliendo entre 1.260 pesos. El de Herbalife entre 3.000 y 4.000. Bueno, ahora, lo inequívoco es la condena de Estados Unidos que habla de prácticas engañosas. Recién lo vimos, lo que dice la Comisión Federal, ¿no? Sí, el año pasado estudiaron las particularidades, como estábamos comentando hace un rato, que es necesario ver cada caso, cada componente, cada actor, la promesa bien, cómo se plantea, cómo se la cree el otro. Y después de hacer todos estos análisis, las autoridades comerciales, sí, efectivamente lo condenaron a Herbalife por engaño. Sí. Y le exigieron incluso modificar las técnicas que empleaban para desarrollar su modelo de negocio. Nosotros intentamos hablar con las autoridades en Uruguay de Herbalife y nos derivaron al responsable en Argentina, la señora Candela Perdomo. Sí, exacto. Como vimos en el audio, justo cuando estaba terminando el tape, nosotros intentamos hacerla en la entrevista. Ella al principio se negó, al principio aceptó, luego se niega.
nos piden que le mandemos las preguntas por mail, se la mandamos, pero lamentablemente nunca nos llegó a responder tampoco esas preguntas. Un cuestionario que le enviamos, ¿sí? ¿Qué? ¿Dónde? Sí, lo podemos algunas ver. Nomás para ver cómo... Sí, sí. Las dudas que teníamos, porque claro, la duda es que ellos se definen como multinivel, que aparentemente es lícito. Entonces, si fueron condenados, estaría bien que nos respondan. ¿Cómo define el modelo multinivel? ¿Si consideran o no que ese modelo representa una estafa financiera? Bueno, difícilmente ahí te fueran a decir que sí. Pero después preguntas puntuales, por si las actuales distribuidores independientes de Herbalife obtienen más beneficios por reclutar personas antes que por vender el producto. Si los distribuidores independientes conocen profundamente los riesgos que supone formar parte de la empresa. Una cosa que decía la Comisión de Estados Unidos, que la gran mayoría de las personas finalmente... terminaban o perdiendo plata y nunca ganando lo que se les prometía, ¿no? Exacto. También le preguntamos qué repercusiones tuvo esta sanción y esta multa millonaria de la Comisión de Estados Unidos, si considera que en el pasado la empresa sacó provecho del desconocimiento de la gente poco formada en el mundo de los negocios. Pero la cuestión es que la señora de Argentina, la señora Perdomo, no respondió tampoco el cuestionario por escrito. Y lo que sí nos envió es un comunicado de prensa oficial donde se desarrolla una explicación genérica, obviamente de atributos positivos de la empresa, lo que dice allí... una trayectoria de más de 3 décadas, etcétera, etcétera. Sí, y justo ayer la empresa de comunicación Cuatro Manos, que es quien gestiona la comunicación de Herbalife, se comunicó conmigo, me llamó por teléfono a decirme que nos esperemos, que ellos estaban tomándose el tiempo de responder ese cuestionario que le habíamos enviado a la señora Perdomo, que nos esperemos para presentar estas informaciones en el programa. Y bueno, nos esperamos. Y uno dirá, ahora sí, entonces tienen la versión oficial, la respuesta a sus preguntas de Herbalife. Pero lamentablemente tampoco conseguimos las respuestas. Lo que hizo la empresa Cuatro Manos fue mandarnos un nuevo archivo adjunto y en ese archivo adjunto lo que figuraba era sí un cuestionario en formato pregunta-respuesta, pero las preguntas que estaban siendo respondidas no eran las que nosotros les estábamos haciendo. No. Ellos se autohicieron una entrevista. Claro. No, yo entiendo, a Cuatro Manos estas empresas se dedican a la comunicación corporativa y lo que tienen que tratar de hacer, porque les pagan para eso, en este caso Herbalife, es dejar bien parado al cliente y hacer el nexo con los medios de comunicación. Pero bueno, quizás sea muy difícil responder a estas preguntas tan incisivas que les planteábamos. Sí, es cierto, y voy a citar algunas, dice señores Monte Carlo Televisión, programa periodístico Santo y Seña, atención señora Ana Matisic presente, en su programa se cuestiona la ética y legalidad del marketing multinivel y se pone en duda el accionar de Herbalife. Herbalife afirma que dichas acusaciones son falsas y engañosas. Herbalife Nutrición opera conforme a las leyes locales de Estados Unidos, Uruguay y más de 90 países. Bueno, dicen que es una compañía de nutrición global, que desde hace más de 37 años ofrece este tipo de productos. Frente a la pregunta que ellos se formulan, de cuál es el modelo de negocios, dice que la venta directa y el marketing multinivel no son nuevos, que los asociados independientes pueden obtener ganancias por ventas comprando productos con descuento y luego vendiéndolos a sus clientes al precio que desean. Algo ya lo sabemos, ¿no? Está en la tapa del libro y lo compartimos en el informe. Sobre la multa, claro, no hablan de la multa, de lo que habla la empresa de comunicación de Herbalife es del acuerdo al que se llegó con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y nos remiten a un comunicado de prensa de Herbalife, ¿ah? Donde describe las características de lo acordado, ¿ah? Pero no hace foco en las razones por las que se le multó, que es engaño. Exacto. Nosotros esta información la podríamos haber conseguido por nuestros propios medios, indagando en la página web de Herbalife. La que nos interesaba conseguir eran las preguntas que no nos contestaron ni por teléfono ni por escrito. Claro, el perfil de los clientes, por ejemplo, ¿no? Se aprovechan de gente más incauta o necesitada, como esos inmigrantes en Estados Unidos o en Uruguay, gente que no tiene trabajo, no tiene mucha experiencia en la materia. Sí, es un perfil constante en todo el mundo, en todos los continentes, exacto. Y no es casualidad. Bueno, lo que dice Herbalife en la versión que nos dio es que en Uruguay más de 5.000 asociados independientes desarrollan la oportunidad de negocios Herbalife y contamos con miles de clientes que consumen nuestros productos, ¿no? Hasta ahí se llega. Pero hay algo en lo que me quiero detener, porque es la política de oro de Herbalife. Así lo define. Y eso está por escrito en lo que nos enviaron y la podemos compartir. Dice, nuestra política de clientes estándar de oro supera los estándares antes mencionados y lidera la industria al garantizar que cualquier asociado independiente, o sea, cualquiera de ustedes que participa en Herbalife, ¿no?, que ya no desee vender o utilizar nuestros productos por cualquier motivo, reciba un reintegro completo por todos los productos no utilizados comprados en los últimos 12 meses, incluyendo costos de envío. Bueno, qué bien, ¿no? Reintegro, no pudiste mandar los productos y te vamos a dar la plata, además de los costos de envío. Claro, por esa es otra característica. El distribuidor debe comprar todo el paquete por adelantado y después encargarse de venderlo. Claro. Pero toda la inversión inicial
Es todo por adelantado, ¿verdad? Y muchos de los entrevistados, todos te decían, yo me clavé con productos. Y me después, clavé, los regalé, bueno, estamos hablando de productos carísimos, ¿no? Es la política de oro de Herbalife, según nos dijo en esta comunicación. ¿Se cumple esa política de oro? ¿De qué hablamos con estos entrevistados del informe? Vamos a compartir con ustedes lo que nos respondieron después que nos llegó esto en el día de ayer. Dijimos, ah, esperá, pero entonces Herbalife te ofreció reintegrarte el dinero. Escuchen lo que dijo en primer lugar Andrea. Los productos no los podía devolver, me los tenía que quedar yo. Los productos te los tenías que quedar, ya sea que los vendieras o te los quedaras vos, pero no te reembolsaban nada, no te devolvían nada y no los podías devolver tampoco. No los podías devolver tampoco. Eso dijo Andrea, pero hablaste también con Matías, con Matías Porciúncula. Matías Porciúncula también nos dijo algo al respecto, no sé si lo escuchamos ahora. Adelante. No, a mí nunca me dijeron, antes nunca me dijeron. Yo ese que le podía entregar los productos no sabía. Porque si supiera se los había entregado, ¿quién me devolvieron la plata? Nos había regalado. Y ahora recién me estoy acordando y con decirte más, yo le llegué a decir a la de Melo, a Leticia Castro, que yo no pude venderlos, que no pude vender los productos. Y ella en ningún momento, porque ella es mayorista y es la que representa Cerro Largo prácticamente, ella en ningún momento me dijo, no, mirá que si no puedes vender, te devolvemos la plata, devolver los productos, devolvemos la plata. En ningún momento, y ya sabía que yo no había podido vender el producto. Entonces yo no, por eso que te digo, que estoy bastante sorprendido con esa hora. Sería bueno entonces, ¿no?, que Herbalife aplique esta política de oro y todos los que se han quedado con productos ya saben, ¿no? Yo les diría que se comuniquen a partir de mañana mismo porque pueden citar, ¿no?, la política de oro de Herbalife, política de clientes estándar de oro, lo bien Santa Iseña, está el link, lo pueden encontrar. Sí. Le tienen que reintegrar el dinero por los productos que no hayan podido vender en el último año. Destaquemos que el último testimonio, la respuesta de Matías recién, Matías participó en Herbalife en abril, o sea, hace nada, 2 o 3 meses. No es que estamos hablando con gente que estuvo hace 15 años atrás en Herbalife. ¿Dónde vive Matías? Matías es de Cerro Largo. De Cerro Largo. De Río Branco, particularmente. Bueno, ¿sabes qué? Hay una perlita sobre Matías, porque la promo de este programa Santo y Seña empezó a emitirse el viernes de noche. Bueno, el fin de semana mismo ya recibió la llamada de los representantes de Herbalife y escuchen lo que nos contaba. La verdad que no sabía de nada. Me dijeron, bueno, después, no sé si vieron la propaganda o qué, que me llamaron. Me llamó una mujer, María José, creo que era que se llamaba, si no me equivoco, María José, y me dijo eso. Pero después que se enteró, todo porque se enteró de que yo había salido y que iba a participar en el programa Santa Seña. Creo que fue por ahí la mano, no te quiero mentir, pero me parece que fue así. Está visto entonces, ¿no? La política de oro no es de oro hasta que sale en la televisión la persona y lo llamamos rápido para ofrecerle, sí, reintegrarle el dinero. Los que no salen en televisión, bueno, ya les digo, a partir de mañana podrán hacerlo. Bicho, ¿alguno de los muchos mensajes que han llegado sobre Herbalife? Sí, por ejemplo, este mensaje de Pablo que cuenta, buenas noches, les escribo por el programa que ponen al descubierto la fantasía de Herbalife, el negocio que ni funciona tal como lo pintan. Fui distribuidor desde marzo 2013 durante 18 meses, en los cuales los productos de nutrición me ayudaron mucho en controlar el peso corporal, al igual que gastar lo que no tenía para comprar productos y luego venderlos. Pero lo que menos me gustaba era que te decían que el tiempo que te lleva a trabajar es mínimo, pero sin embargo he pasado toda una tarde, un sábado, encerrado en una capacitación y así había que capacitarse día a día y dejando de lado familia y libertad. Felicitaciones, muchachos, por desenmascarar esta mafia de negocios que es en beneficio de muy pocos. Agradezco no develar mi identidad. Saludos y felicitaciones. No decimos el nombre completo. No, el nombre de pila sí, porque sí. Pablo de Belver se puede decir. El apellido no lo pusimos porque nos pidió no ponerlo. Bueno, es interminable la cantidad de mensajes. Les cuento que fui al fisiatra por rehabilitación, me sugirió Herbalife, resultó que él me lo vendía. Dice Maricel, no revelen mi nombre, sí, la dejamos por así. Y después hay un extenso mail de alguien que conoce muy bien el sistema porque estuvo allí. Voy a tratar de leerlo, pero de forma salteada. Berito dice, les dejo un testimonio que quizás les sirve de algo. Fui consumidora del producto y fui mayorista activa durante más de un año, dedicándome durante el año 2012 y parte de 2013. En esa época recién había egresado de la universidad y tenía mi trabajo a tiempo completo que abandoné a los 6 meses porque me iba bien. Gran error. Cuenta que en febrero del 2012 Herbalife llegó a Uruguay. Más adelante dice que para mayo ya éramos un grupo de unas 100 personas activas que concurríamos a capacitaciones, llevábamos clientes y hacíamos nuevos distribuidores construyendo las líneas multinivel abajo nuestro. Luego dice
que entonces invitás a la gente a las presentaciones, que últimamente he visto que ya usan estrategias bajas, como decir que son entrevistas de trabajo, cosa que no es así. Y empieza a hablar de dinero. Dice, detallo las inversiones que realicé para el negocio en el primer año y luego hablaré de las ganancias. Uno, yo me hice mayorista rápidamente. Si inviertes cerca de $4,000 en productos, las futuras compras durante el siguiente año tendrán un descuento del 50%. Pero cada año debes recalificar, realizar similar inversión o hacer que otros debajo de ti la realicen por ti. O en caso contrario, comprar los productos a precio como si hubieras ingresado recién a la compañía. A todo esto hay que sumar una cuota anual que para los mayoristas rondaba los 3.000 pesos. Dos, dice, invertí aproximadamente unos $5,000 en montar lo que se llama club de nutrición. ¿Qué es esto? Dice, no me sentía cómoda yendo de casa en casa y repartiendo volantes, etc. La otra forma de atraer clientes y futuros distribuidores es teniendo tu propio club de nutrición. Allí invitas a la gente a que vaya, les realizas evaluaciones nutricionales, como si supieras algo de nutrición. Ustedes piensan que la mitad, al menos, de las personas que se acercan a Herbalife, primero como clientes, han tenido problemas de peso. Y luego les vendes el producto y les hablas del negocio. Después dice que también tuvo que alquilarse un monoambiente, en aquel tiempo eran 10.000 pesos mensuales, más los gastos. Con todo ese trabajo sacás lo mismo que un salario normal y no construís un negocio propio. Cuando dejás de reclutar gente, simplemente el negocio se desploma. Termina en el punto 3 diciendo que invertí cerca de unos $2,000 en capacitaciones también. ¿Qué es esto? Viajes a Buenos Aires, participar de conferencias donde se presentan los productos, donde les dan tips exclusivos para ti, ¿no? Y así te mantienen presionando a tus distribuidores como si de una secta se tratase. Qué casualidad, ¿no? Pasando a las ganancias, el producto en esa época se vendió bien, éramos pocos y se vendía mucho en clientes de clase media y alta, pero las inversiones son tan altas que el negocio termina no siendo rentable. La lista de contactos que puede hacer esto a medio tiempo y que no implica que queden apretados económicamente con la inversión, se acorta cada vez más y tenés que ir a prometerle a quienes ni trabajo tienen que con esto les irá bien. Las ganancias incrementales vienen por quienes reclutás y no por el producto, así que me lo pensé mejor y ahí llegué a mi límite. No sé si es una estafa, dice, es el negocio duro de la venta y el mercadeo multinivel, simplemente algunos no fuimos hechos para eso, espero les sea de ayuda para poder aportar un grano de arena más a todo esto, ¿no? Que resume, ¿no? Resume lo que también, recabar vos hablando con claro, la gente, y deja, ¿no? Claro que, a ver, esto, este mercado está previsto que algunos triunfen. Entonces esto también es un poco difícil de interpretar. Claro. Hay casos aislados que funcionan y ganan en dinero, pero el grueso pierde y pierde mucho. Entonces no se puede hacer la vista gorda ante toda esta situación. Bueno, de hecho, el yankee millonario que destinó no sé cuántos palos verdes a investigar Herbalife, yo veo la función de que el 1% es el que es la cúspide exacto. La punta de la pirámide. ¿No? Bueno, después de la tanda nos vamos a concentrar en otras empresas que están operando y han operado en Uruguay. Ahí sí tenemos que hablar de verdaderas estafas con nombre y apellido. Y hablando de nombre y apellido, vamos a desenmascarar un personaje que ha estado en una cantidad de estas multinivel y que se lo buscan en internet. Está anunciando el lanzamiento inminente de un nuevo emprendimiento dentro de 20 días. No sé si después del programa de hoy el lanzamiento se va a concretar, pero vean lo que se viene. Al principio eran $350 que nos pedían. Y solamente por publicar 5 anuncios por día, creo que era, a ti te bonificaban. Estabas vos arriba, después tenías 2 para abajo, esos 2 tenían a 2 más. Cuando hoy tenés ejemplos de ofertas piramidales o efectos Ponzi en internet. Hay algunos que sí alcanzan determinado nivel de ingresos. Tomaron el capital y se desaparecieron. Hubo veces que en una semana se iba a pasar $8,000, $9,000, solamente yo. Capaz que entendieron lo que decía uno de ellos. El personaje no se lo mostramos todavía, lo vamos a desenmascarar después de la tanda. Pero estamos hablando de ingresar dinero negro al Uruguay, con dólares pegados al cuerpo. Bueno, todo eso lo van a ver dentro de unos minutos. Ahora les digo que para prevenir que los piojos vuelvan a instalarse en la cabeza de los chicos, nada mejor que Sana Secto, el repelente de piojos de la caja anaranjada. Dura todo el día, es el único con pistola atomizadora y es súper fácil de aplicar. Y como dice el jingle, con repelente de piojos Sana Secto, ahora sí que los piojitos no entran más. Nos vamos a la tanda y venimos con más estafas piramidales en este santo y seña porque todo se sabe.
Seguimos en Santo y Seña. Estamos hablando de temas internos, pero vamos a compartirlo con la gente. Porque la tía Morita, que María Matisic dijo que tenía 38 años, en realidad no tiene 38. Dijo, tiene quería mucho más. En cana. Digo, porque no al bicho ya más. Le están escribiendo de la casa y va a dormir afuera. Me está pidiendo para venir a dormir en mi casa. Aclará. ¿No? No, que Morita es fan, pero fan en el buen sentido. Nunca no, tuvo una también, connotación de otro, ahora, otro nivel. ¿Cuántos años tiene Morita? Mucho más de 38. No, 50 Mori, y pico, ¿no? No, 50. 50 y pico, dice. No la quiere matar. No la quiere matar. Y el bicho no sabe quién es Morita, le escribió en Facebook. Haiga paz, por favor. Bueno, muchos mensajes que están llegando con esto de las multiniveles y demás. Daniel dice, aguante Santo y Seña, seguir destapando ollas podridas. Arriba, locos. Paula dice, bueno, miren Santo y Seña. Hay uno que habla, dice, Ana Laura, dice, a mí me pasó algo parecido con Nubó. Estuve mucho tiempo vendiendo, perdí plata y cada vez que quería salir sentía la presión. Y así van llegando otros nombres, ¿verdad? Sí, acá llega Relevance. María Noel dice, Relevance hace años era igual. ¿Eh? Te vendían un producto que servía para lavarse los dientes. Pasta de dientes, era como shampoo, detergente y hasta hipoclorito. ¿Eh? Y además te hacían perder peso. ¿Tomás? Este, vale. Me iba a notar y en el medio de la reunión me fui. Tenía que llevar a 10 personas, chantas, dice. O sea, que eso de las reuniones, a mí me hace acordar los tiempos compartidos, ¿no? Me hicieron meter uno en Cancún, yo era un guacho. Sí. Y ya ves, ¿no? Todo como está dispuesto. Decís, pues estos tipos me están haciendo una cama, tanta cara de gil debo tener. Cayó un pueblo. Y caen, ¿no? Y caen muchos, ¿no? Ahí hay un modus operandi similar. Sí, sí, que se repite. Bueno, ya vamos a seguir profundizando en esto, pero quiero recomendar algo bueno. Acompaña. Porque además de ser los únicos en cuidarte con enfermeros, como les vengo diciendo hace varios miércoles, ahora te dan gratis el servicio odontológico. Míralo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima. Tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y acompáñanos ahora a profundizar en esto de las estafas piramidales. Y para eso tenemos que remitirnos a lo que se denomina esquema Ponzi, ¿no? Uh-huh. Por un italiano que realizó una estafa enorme en Estados Unidos. Esto fue a principios del siglo pasado, ¿no? Es verdad. Hablamos de Carlo Ponzi, un italiano que llegó como inmigrante a Boston en la década del 20. ¿Este? Ese. Pinta de gato. Tenía una pinta y después vas a ver una foto peor. Y empezó a convencer a sus allegados que él podía sacar buenas ganancias de comprar y vender cupones de correo, de respuesta, que era un sistema para comprar sellos, que se compraban más barato en Europa y valían más caro en Estados Unidos. Entonces, por el tipo de cambio iba a sacar una ganancia. Entonces, empezó a convencer a los amigos de que invirtieran en eso, de que le dieran plata para comprar eso. Y empezó a juntar mucha gente y les ofrecía mucha rentabilidad, porque el esquema se basa en dos cosas. El esquema Ponzi. El esquema Ponzi se basa en dos cosas. Una es prometer una muy buena rentabilidad que te genera que la gente te llegue. La zanahoria. Ahí va. Y que llegue muchísima gente que te permita pagarle a los que primeros que inviertan, les pagas con los que vienen después. Con la plata que ponen. Entonces, los que cobran, difunden el buen resultado y viene llegando más gente. Claro. ¿Y a Ponzi cómo le fue con esta estafa? Bueno, se llenó de guita, seguro. Se llenó de guita, hasta incluso se compró un pequeño banco en Boston, un pequeño banco, pero lo empezaron a investigar. Mitad la prensa, mitad las autoridades lo empezaron a denunciar que en realidad él no invertía, ¿no? Empezaron a fiscalizar. Ajá. Y bueno, y ahí se desmoronó el esquema de él. Lo mandaron preso dos veces, fue la primera vez. Lo estamos viendo, me ha fichado. Ahí ya tiene la cara, es un poquito más, asusta un poquito más. Más delincuente. Y después de que salió la segunda vez de la cárcel, terminó deportado en Italia. Mirá vos. Uno que no zafó de la cárcel mucho más acá en el tiempo, más recientemente, seguramente le suene, Bernie Madoff. ¿Eh? Es el que se dice que hizo la mayor estafa de la historia, este señor que estamos viendo acá. Sí, y está muy lejos de zafar, porque lo condenaron a 150 años de cárcel. Ajá. Lleva 8 cumplidos y tiene 79 años. O sea, aunque tenga 2 años, no va a llegar nunca a cumplir, está claro. Un poquito en el horno. Bernie Madoff montó en el año 1960 una empresa de inversiones, que era Madoff Investment Securities, que con su prestigio que tenía como vaquero y como asesor financiero, le permitía
digamos, atraer inversores, él prometía ganancias de entre el 10 y el 12%, que eso, rentabilidades en dólares, son muy altas, invirtiendo en fondos de inversión libre, que son más riesgosos, pero bueno, él aseguraba que iba a dar resultado. Sí. ¿Qué hacía? Bueno, una pequeña parte la invertía en esos fondos, pero la mayor cantidad de ese, del dinero no lo invertía. Hacía el esquema Ponzi. Lo bicicleteaba. Ah. A los que invertían primero les pagaba con lo que llevaban después. Claro. Y así reunió millones y millones y millones de dólares. O sea que montó un esquema Ponzi, pero en este caso su target, su público objetivo, no era gente ignorante, sin trabajo. No, en este caso eran tipos que tenían mucha guita y mucha experiencia, incluso en el área financiera. Y sin embargo cayeron en la trampa de Madoff. Claro, por el prestigio que tenía. Hizo una estafa, una mega estafa, que se calcula que fue entre 50 mil millones de dólares, que es lo que confesó él, ¿ah? Y 65 mil millones de dólares, que es lo que sospechan las autoridades alrededor de todo el mundo. Sí. Alrededor de todo el mundo. ¿Por qué se cayó esto? Porque el tipo la vino llevando hasta el año 2008, ¿no? Hasta el año 2008, donde viene la mayor recesión en Estados Unidos desde la crisis del 29, producto de la burbuja inmobiliaria, sí, y todo aquello. Entonces, ¿qué le pasó? Empezaron a aparecer gente que había perdido dinero y que le iba a decir a Madoff, dame la mía. Uh-huh. Y empezaron a faltar clientes nuevos para pagarles, sí, porque no había plata en la vuelta. No había gente que entrara a sumarse a ese esquema. Claro, entonces se le cayó el tinglado. ¿Y qué pasó? En diciembre de 2008 le confesó a sus hijos, Mark y Andrew, que él había llevado todo durante más de 40 años, 48 años, todo, sí, había sido un gran engaño y había sido un esquema Ponzi. Oh. Y los hijos lo denunciaron y lo mandaron en cana. Los propios hijos. Los propios hijos. Mark, uno de los dos, se suicidó 2 años después. Digamos que esta estafa es considerada la mayor de la historia, la de Madoff, con esa peculiaridad de la que hablábamos, que Madoff se movía en ambientes poderosos, por lo que en ese tendal dejó a varias gente con mucho poder económico y famosos incluso, ¿verdad? Muchísimos. ¿Qué nombres? A ver. Se calcula que tenía unos 13.500 clientes entre personas y también entidades bancarias, financieras, sí, de todo. Y entre los que cayeron Steven Spielberg. Tomá. El español Pedro Almodóvar. Mire. Larry King, el presentador, sí, estadounidense, el periodista, el de los lentes y los tiradores. Sí. El actor John Malkovich, que quedó en la ruina, gran actor, quedó en la ruina porque había dado su dinero ahí, y uno que también perdió mucho dinero, ¿sí?, pero que se lo tomó con solfa, porque la verdad que se lo tomó de manera muy distinta. Podemos ver la imagen, a ver si ubicamos. Un actor, decís vos. Un actor de cine. Kevin Bacon, sí, claro. Kevin Bacon, mirá cómo se lo tomó. Kevin Bacon se enfrentó a la estafa de Madoff practicando sexo con su mujer, ¿es esto? Sí, sí. Con su propia mujer, no con la de Madoff. No se tomó una venganza. Bueno. ¿Pero qué pasó? Él en unas declaraciones que hizo pública en una entrevista tiempo después, y de confesar que había perdido muchos millones de sus ahorros, dijo que no se lo tomó con bronca. Dijo, nos quedamos como, bueno, mierda. Hagamos, no sé, hagamos el amor o algo, es gratis, dijo. Y así Kevin Bacon zafó, digamos, del mal humor. Bueno, sí, capaz que es un consejo para los que resultaron clavados por algunos de estos chantas. Vamos con un siguiente mensaje que tiene que ver precisamente con una de estas empresas que vamos a abordar a continuación. Ana. Sí, Leli nos escribe. Quisiera comentarles que hace aproximadamente 3 años entré a un grupo que también era parecido. La empresa trataba de vender productos de comunicación. Jamás pude recuperar el dinero invertido, algo así como $2,000 o más. Me gustaría investigaran, la empresa se llama Telex Free, mucha gente perdió mucho más, tal vez ustedes puedan investigar. Y le comentamos, ¿conoces esa empresa, sí, Telex Free, no? Sí, a Leli y a toda la audiencia le decimos que Telex Free ha sido investigada, aparece ahora a continuación en la segunda parte del programa. Van a ver eso entonces, y también vamos a desenmascarar a un uruguayo especialista en esto de multinivel, pero multinivel de la chantada, de la estafa, ¿no? Y van a ver las evidencias de este emprendimiento que, si entran en internet, procura lanzar en 20 días en Uruguay y en otros países de América Latina, porque todo se sabe. En la ciudad de Tacuarembó conocimos la historia de José, un uruguayo que, igual que 1 millón de personas alrededor del mundo, fue estafado por la empresa Telex Free. Hola, le traigo una excelente noticia. Se trata de Telex Free, la mejor oportunidad de negocio por internet con la que obtendrá rápidas ganancias incluso desde la comodidad de su hogar.
Al ver cómo unos conocidos del barrio consiguieron hacer dinero con la empresa Telex Free, la familia de José se animó a invertir para poder ganar igual que sus vecinos. Ellos hacían buena plata. Les había dado resultados porque ellos habían podido recuperar la plata que les habían dicho. Sea bienvenido al universo de la comunicación y la tecnología digital. Telex Free es una empresa estadounidense, pero en América Latina es operada por un grupo de brasileños y en varios países de la región han prometido la oportunidad de hacer fortunas a través de vender un servicio telefónico vía Internet. Un software que permite hacer llamadas a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Al principio eran $350 que nos pedían, porque vos comprabas un paquete de VoIPs y ahí vos podías hablar. Llamadas a cualquier celular. Estaba medio trancado, pero lo iban solucionando. Pedro ha participado en 6 empresas piramidales, incluida Telex Free, y en todas ha perdido dinero. Nadie te obliga, tú decides si entrar o no. Pero de repente a esa persona le hacen como un lavado de cabeza, o le dicen, no, mira que vas a hacer plata, porque hay resultados. Hay gente que muestra sus resultados, que se ha comprado un auto, ha llegado algo. A diferencia de Herbalife, el plan de Telex Free es que la gente comparte un link a través de internet para promocionar su servicio de llamadas gratis. Primero, usted copia el anuncio que ya está listo dentro de su oficina virtual. Luego, escoge entre las distintas páginas web clasificadas. Finalmente, deberá copiar y pegar el link del anuncio de la página escogida para validarlo y enviarlo así al ciberespacio. En realidad no sé qué era lo que salía en las páginas esas porque no te mostraba. Te tenías que tomar unos 5 minutos por día más o menos para publicar. Y solamente por publicar 5 anuncios por día creo que era. A ti te bonificaban. Lo que más te daba resultado era que vos llevaras a la mayor cantidad de gente posible. Funciona así. Usted gana hasta el 90% sobre las ventas que hizo del plan y también gana sobre los clientes de su equipo el 2% de las ventas. Que tú tienes que hacer un grupo para la izquierda, otro grupo para la derecha y ahí se empieza a extender. Estabas vos arriba, después tenías 2 para abajo. Esos 2 tenían a 2 más, esos 2 tenían a 2 más y te llevabas una comisión por cada uno de los que tuviera abajo tuyo en tu pirámide. Imagine las ganancias semanales si usted tiene 10.000 o más personas bajo su red. Al poco tiempo que José entró con su inversión, la empresa comenzó con los clásicos indicadores que demuestran el principio del fraude. A veces se trancaba la página o el servicio de VoIP que ellos vendían no funcionaba por un par de días y una semana antes de nosotros ingresar, pedí entre esos $300. Y después, cuando nosotros nos decidimos, bueno, vamos a hacerlo porque se ve que da resultado, subieron a 700 y pico y cambiaron todo el plan. Algunos optan por cambiar su plan de compensación. Cuando cambian su plan de compensación para mejorar el ingreso a pagarle al socio, que la abonan mensualmente, casi siempre es cuando se produce la estafa. Y cambiaron el plan de comisión, supuestamente era para mejorar, y habían subido a 700, no me acuerdo cuánto. Ahí, o sea, o la persona desaparece del país, o desaparece la página web, o te hackean las cuentas. O sea, al mes la cortaron, decía que estaban en mantenimiento, que no sé cuánto, que ya iban a volver, que no sé qué. Después, al poco tiempo, decían que dio quiebra la empresa. Hoy tenés ejemplos de ofertas piramidales o efecto Ponzi en Internet. Un reto para los reguladores financieros, que algunas empresas de estas, de formato piramidal vía Internet, estén pidiendo plata y colocando plata en un sistema de este tipo. Multinivel, de forma que pueda cumplir con todos sus socios sin estafar a nadie, supuestamente también. Puede llegar a durar un año y medio o 2, como mucho. Hay algunos que sí alcanzan determinado nivel de ingresos, pero la inmensa mayoría no. El sistema piramidal colapsa por sí mismo cuando alcanza una base que es demasiado amplia y que no logra, de alguna manera, sostener el nivel de ingresos de los que están los escalones superiores. Al tiempo, la estafa de esta empresa multinivel quedó en evidencia, no solo en Uruguay y en Estados Unidos, sino también en Europa. Más de 50.000 españoles han perdido sus ahorros en esta estafa piramidal. El espejismo del dinero fácil está detrás de este ejemplo de una estafa piramidal clásica. Los nuevos clientes de Telex Free pagaban hasta 1.050 euros por entrar. El dinero servía para pagar hasta 300 euros mensuales a los clientes que ya tenía la empresa. Para que él cobrase, necesitaba que la pirámide siguiese ampliándose. Así hasta el infinito. Porque solicita dinero, ya sea capital, para que la gente invierta, no sé, $1.000,
y le promete pagar 15%, 20% de interés. Eso en el mercado no lo paga nadie, digamos, no parece genuino de dónde podría sacar plata. ¿Cómo lo hacen? Es que le van pidiendo, cuando llega el año y le va a pagar a la persona que puso el dinero, le piden a otro para pagarle al anterior, también haciéndole una oferta de una tasa de interés muy elevada. Porque si por tener el dinero en una cuenta te pagan el 1,2%, pongamos por caso, y esto te promete el 30% de beneficio, algo oscuro habrá. Capaz que pensó ilusoriamente que podía mantener este sistema eternamente siempre consiguiendo otra persona, o algunos porque efectivamente querían hacer un fraude y llegado el momento tomaron el capital y se desaparecieron. En 2014, los medios uruguayos también se hicieron eco de la estafa que sufrieron un millar de personas en el país por culpa de esta empresa piramidal. Y en enero de este año, la prensa internacional informó que en Estados Unidos se encontraron 20 millones de dólares ocultos debajo de un colchón en el domicilio de un brasileño involucrado en la estafa piramidal de Telex Free. ¿Sentís que te estafaron? Y sí, obviamente. Tampoco, nunca cobré nada. O sea, tenía todos los datos, me llegaba al banco el dinero, pero por X motivo siempre me faltaba algún documento y no podía cobrar. Mucha gente no lo denuncia porque se siente disminuida, se siente que ha quedado afectada por esa estafa y se siente, llamémosle de alguna manera, casi tonta. Y es un error. Tiene que hacer exactamente lo opuesto. Entrar a un negocio que vos a priori sabés, o porque te hubieran informado las autoridades, que es una estafa, aunque ganes, no tendrías que entrar. Significa, sí o sí, que otras personas que luego pueden ingresar allí van a terminar en algún momento siendo estafados. Te empezó a ser incómodo esto de invitar gente. Sí, obviamente, se quedaba horrible, o sea, al final decimos nada. Si vemos los testimonios a nivel internacional, vemos por ejemplo que en Estados Unidos las personas que relatan ser víctimas de este tipo de sistemas son generalmente inmigrantes, ¿no?, que van detrás del sueño americano. Acá en Uruguay, nosotros los testimonios que por lo menos a mí me han llegado son de personas que buscan salir de una situación de estancamiento económico o también esas situaciones de crisis en las que atraviesan o atravesamos todos cuando perdemos un empleo y vemos una inseguridad laboral y viene alguien con una propuesta que tiene que ver mucho con el pensamiento mágico. Yo creo que podría funcionar el sistema. No de esa manera, no con tanta, así como es que se dice, con tanta promesa de eso mágico y esas cosas mágicas, me parece que no. O sea, no con tanta ganancia. Así. ¿Qué te prometían? Te hablaban de unos 7, 8 mil dólares por mes, fácil. Mágicamente vas a lograr ganar, no sé, 30 mil pesos por mes o 50 mil pesos por mes solamente con una inversión de X mínima y sin trabajar. Venga a formar parte del equipo de divulgadores independientes de Telex Free Advertising and Technology. Simplemente el mejor y el más justo sistema de multinivel del mundo. Era como la promesa de hacerte rico y sin trabajar. Claro, así es. Telex Free no ha sido la única empresa que ha engañado a centenares de uruguayos. La compañía Seven Opportunity, fundada también en Brasil, llegó a nuestro país con la idea de reclutar gente para que inviertan su dinero bajo la promesa de hacerse rico en cuestión de días. Seven Opportunity inició como una idea para cumplir un sueño. Muchos lo veían como un sueño imposible. El sueño se hace realidad. Pero para Pedro, el sueño se convirtió en una pesadilla cuando decidió probar suerte en Seven Opportunity. Supuestamente era una minera que estaba en Brasil. Ellos hacían semijoyas bañadas en oro, oro 18 quilates. Y ese producto era supuestamente lo que la empresa se autoabastecía con un 800% de supuestamente en el mercado de venta. Para el público común, lo que uno podría decir es como cuando te presta alguien, algún conocido te pide 1,000 pesos. Y te lo da y te lo devuelve. Y después te pide 2,000, te lo da y te lo devuelve, y un día te pide 10,000 y se lo da y te lo devuelve, y un día te pide 100,000 y no te lo devuelve. En una de las reuniones con los principales de la pirámide, Pedro fue testigo de cómo reconocían abiertamente la estafa. Me reunía con personas que ya estaban un poco más ambiciosas por el tema del dinero. Era bueno, si lo estafamos, vamos a decirle que ponga los 4,000 dólares que va a cobrar, o que ponga 7,000 dólares y después si no cobra, no cobra problema él.
te fue construyendo la confianza hasta cuando llegó al monto que quería, no te lo devuelve. Bueno, ese es el riesgo que hay en el mundo, de ingresar al mundo en donde los negocios son especulaciones, no producción real de bienes y servicios. ¿Y tú quieres seguir soñando? ¿O quieres ser parte de esta experiencia que está cambiando la vida económica de miles y miles de personas? Porque estamos seguros de que tú estabas buscando una alternativa para mejorar tu vida económica. Empieza a vivir y cumple con tu destino. Tu vida cambiará. Hay un uruguayo que se ha destacado mucho en desarrollar estos multiniveles en nuestro país. Nefi Pires es oriundo de Rivera y hasta hace muy pocos meses representaba a la firma Seven Opportunity. Amigos, mi nombre es Nefi Pires y soy empresario independiente del Network Marketing. Este video va dirigido a todo aquello que trabaja en el área del multinivel. $35,000, mis amigos, sería la inversión en la cual estaría generando también el 1% diario, 87.500. Así es, 87.500 de ganancia estarías recibiendo en un año, ¿verdad? En este paquete de premium. Y como prometía pagar más que un banco y pagaba, porque llegó a pagar a la gente que ganó mucha plata, hizo mucha plata, entonces lo que prometía más que un banco, a toda la gente le servía más invertir en un negocio multinivel que invertir en un banco. Obviamente que hay un discurso atrás de eso de que esto es una solución, porque te está ofreciendo mucha rentabilidad. Si yo voy a un banco y pongo 10.000 pesos, tengo 10.100 pesos a fin de año, 10.200 pesos, tengo un 1, un 2% de rentabilidad. Si alguien me ofrece un 20, un 30% de rentabilidad, no conozco, y bueno, la gente a veces tiene la ilusión de que las cosas fáciles se pueden conseguir. Que pueden lograr la libertad financiera, mis amigos. Yo creo y confío que todo se puede lograr en esta vida, así como viajar, conocer nuevas personas, comprar el carro de tu sueño, así como de ayudar a tu familia a salir de la pobreza. Mi amigo, tú que estás en la búsqueda de crecer en lo personal y en la economía, te invito a seguir soñando. Hay gente lamentablemente que confía, invierte dinero, pero no sabe si la otra persona realmente le va a abrir su escritorio, si va a tener o si se va a largar con el dinero. Las técnicas de manipulación y de influenciamiento están todas estratégicamente diseñadas para generar una dependencia absoluta. Nuestro segundo objetivo fue expandir este proyecto en Brasil y otros países con grandes líderes que hoy viven el sueño de Seven Opportunity. Hay sí una veneración al líder muchas veces, o al dinero o al propio producto que se ofrece. Líderes que confiaron y creyeron en este proyecto que hoy se plasma y se muestra al mundo. Seven Opportunity no fue el primer negocio piramidal que hizo Nefi Pires. También trabajó para la empresa multinivel Revolution Tag y así la promocionaban Artigas. Una propuesta de poder mostrar una nueva tecnología aquí en Artigas. Estamos trabajando junto con Revolution Tag Point. Trabaja con una tecnología que se llama Beacon. Tanto el producto Beacon como la empresa Revolution Tag fueron investigadas en Brasil por poseer elementos propios de una estafa. Pero aún así, Nefi Pires continúa vendiendo la oportunidad de negocio en Uruguay. Excelente, excelente noticia. Hace más o menos un mes que bueno, me decidí empezar este proyecto en Revolution. Amigos, si tú no aprovechas esta oportunidad, otro va a venir y va a aprovechar. Aprovecha ser pionero en esta empresa. Amigos, gracias por confiar en nosotros y esperemos poder vernos nuevamente en el próximo video. Gracias, amigos. Pero siendo representante de Seven Opportunity en Uruguay, Nefi Pires notó que el público local ya no era susceptible a ser captado fácilmente, por lo que decidió trasladar el multinivel del oro a otros países de América Latina. El uruguayo es medio desconfiado, más complicado para entrar, para creer que si vos no firmas ningún documento va a recibir plata. El uruguayo es un poco más cerrado. Entonces se empezaron a expandir para comercios como Bolivia, Chile, Argentina, pero mayormente los que hicieron todo este movimiento de este último multinivel Seven Opportunity fueron los bolivianos. En una noche, 10 bolivianos que invertían $35,000 cada uno en cuenta. Nadie sabe la plata que se puede llegar a hacer con este multinivel. Si se podrá hacer plata, que Nefi Pires comenzó a facturar decenas de miles de dólares en el extranjero por semana. Y Pedro fue el encargado de ingresar ese dinero al circuito financiero uruguayo. Como él no podía pasar tanta plata, sí destinaba a diferentes tipos de personas que le pagaban una comisión y pasaba. Yo estaba medio mal en tema económicamente, acepté
¿Ese dinero era dinero legal o ilegal? No, dinero ilegal. ¿Negro? Sí, dinero negro. Las personas que depositaban el dinero figuraban como que supuestamente tenían una tienda o cualquier otro negocio, como que yo le compraba mercadería. Si mira, si te llegan a preguntar, decirle que es un negocio de juguete, que vos destinaste unos juguetes y vas a recibir la plata de la mercadería. Todo va a ser mentira. Justamente ellos en aeropuertos internacionales, yo no lo vi. Si me lo comentaban, traían la plata debajo de la ropa. ¿Cuánto tiempo lleva esto de antecedentes, más o menos? Capaz de octubre del 2016. Hubo veces que en una semana llega a pasar 8.000, 9.000 dólares, solamente yo. Por lo que yo puedo ver, es mucho lavado de dinero también. Porque para que una persona ingrese a Uruguay de un aeropuerto con 80, 90 mil dólares en una maleta, en el cuerpo, y que venga de un multinivel que proceda de otro país, ¿cómo ingresa esa plata a Uruguay? Nefi Pires no descansa. Y actualmente está diseñando un nuevo multinivel en Uruguay, donde él será el presidente de la pirámide y que lanzará oficialmente en 20 días. Hola, mi nombre es Nefi Pire y en este momento te estaré presentando un súper y excelente proyecto. Yonara Glamour, una empresa que te va a ayudar a mejorar tu economía y también va a ayudar a que tú puedas lograr todas tus metas y sueños. Quien les habla, presidente y fundador de la empresa Nefi Pires. Yonara Glamour se dedica a la venta directa de productos como de joya, de semijoya, también de relojes. Tú puedes salir de la pobreza, tú puedes ser millonario para que tú puedas también tener el carro de tu sueño, que puedas tener la casa que soñás, que puedas conocer países, que puedas viajar. Es decir, vamos a ayudarte y demostrarte que todo se puede. El sueño se hace realidad. Está mal prejuzgar, ¿no? Pero yo no sé qué me hace sospechar así. La cara de él, el nombre, Nefi Pires, las cosas que está prometiendo. Pero claro, supimos mucho más y vamos a saber mucho más de este señor. Muy curioso su historial, ¿no? Porque pasó por una cantidad de empresas piramidales, algunas que ya no existen, y algunas que fueron investigadas por autoridades brasileñas. Sí, también la última que ha participado puntualmente sigue funcionando en el mercado, que es Seven Opportunity, como mirábamos en el tape. Lo que pasa es que el presidente de la empresa despidió, entre comillas, porque no son trabajadores formales, despidió a Nefi Pires de la pirámide. ¿Y por qué le pidió que no trabajara más en la pirámide? ¿Qué pasó? Parece que Nefi Pires estaba cortando muy por la DEL, estaba desarrollando mucho el negocio en otros países por la DEL. Al presidente eso no le gustó, entonces le dijo que se retirara de la pirámide, que no quería contar más con su colaboración. Pero el hombre no se queda quieto. Capacidad inventiva tiene seguro, mucha iniciativa. De hecho, veían allí cómo está anunciando este nuevo emprendimiento, donde supuestamente se comercializa oro, joyas, relojes, etc. Algo parecido también al multinivel de Seven Opportunity, que también son oro. El oro es un producto de multinivel muy recurrente. Varias empresas. ¿Cómo se llama la...? Yonara Glamour es la... Yonara Glamour. ¿Qué sabemos de esta empresa Yonara Glamour? Vamos a compartir con ustedes un video donde el propio Nefi Pires en muy pocos segundos nos va a sintetizar, digamos, la vertiente legal que tiene esta empresa. Él trata de demostrar la legalidad. Sí, ¿no? Sí, exacto. A ver. Muy, pero muy buenos días. Quien les habla aquí es Nefi Pire, CEO, fundador de la empresa Yonara Glamour. En este momento estamos con un segmento de informativo sobre la empresa Yonara Glamour. Ahí está en la pantalla, pueden observar. Está el nombre de la empresa, Yonara Glamour, la fecha inclusive. Como pueden observar la fecha, 20 del 3 del 2017, la ciudad, tenemos Montevideo, en la calle Luis Alberto Herrera, está ubicado la dirección en Montevideo, en Uruguay. La calle Luis Alberto Herrera, en Montevideo, dice, en dos Montevideo. Veces, lo dice. ¿Podemos mostrar la imagen, hacer una captura? ¿No? Ahí está, de la ficha que él muestra, porque ahí podemos ver un documento de la DGI, donde... Teóricamente, la empresa Yonara Glamour, es de la que está hablando, declara dos domicilios. Domicilio fiscal, como ven ahí, ¿no? Y el domicilio constituido. El domicilio fiscal es donde, en teoría, va a desarrollar la actividad comercial la empresa. El domicilio constituido es donde está la documentación de la misma. Y, como ven, domicilio fiscal, dice Luis Alberto Herrera,
un número que está medio tachado, pero dice Canelones, localidad Canelones, departamento Canelones. Sí, es curioso porque en el constituido, que es el, digamos, el domicilio más irrelevante, aparece la dirección claramente Ámsterdam 740, pero en el fiscal empieza a estar un poco confusa la situación, porque pone Luis Alberto Herrera, en el audio insiste, reitera que queda en Montevideo, pero cuando vemos el propio documento que él muestra... Dice Canelones y aparte el número de Luis Alberto Herrera decide ocultarlo. Sí. Entonces, estos dos aspectos, ¿no? Uno un poquito de duda. Obvio, ¿no? Estamos hablando de la calle de Luis Alberto Herrera, pero no de Montevideo, sino como él mismo muestra en el documento, la calle de Luis Alberto Herrera en Canelones. O sea, está anunciando que el domicilio donde va a desarrollar la actividad comercial es en la capital del país, pero el papel que muestra al mismo tiempo ya se pisa el palito solo, ¿no? Torpe. Dice Canelones. Pero sigamos analizando estos documentos. Claro, como vimos esto de que tenía los números tapados del domicilio fiscal, nos dio un poco de duda y viendo la otra... Constancia, concordancia, sí. El certificado, esto falta, es el certificado de la DGI, ahí está. Y dice, domicilio fiscal Luis Alberto... Claro, esta es. Esta es la placa que teníamos que ver porque es importante que acá aparece el RUC de la empresa y la denominación, que es el título oficial que tiene la empresa. Claramente vemos Leonora Glamour y un código, un número que allí vemos 020479 que continúa. Entonces, ¿qué hicimos? Ante las dudas y esta cosa un poco turbia que nos transmitió en el video Nefi Pires, llamamos a la DGI, hablamos con... unas asistentes, le pasamos el número de RUC y le preguntamos sobre esta empresa. Y cuando le preguntamos nos responden que... ¿Leonora Glamour? No, no era Leonora Glamour. Leonora Glamour no está asociada a este número de RUC, que era lo que estaba difundiendo Nefi Pires para presentar legalmente su propia empresa. ¿Podemos su ver la próxima placa entonces? Es una consulta que yo la hice hoy en mi casa también, ¿no? Sí, se puede hacer. DGI, entras, pones el número de RUC y te salta el nombre de la empresa y el nombre que te dijeron en la DGI es Global Revolution SRL. Exacto. No Leonora Glamour. Con ese mismo RUC. Sí, sí, sí. Con ese mismo RUC. Y lo que pudimos corroborar también es que, bueno, la fecha de emisión tampoco concuerda con el documento que estaba mostrando en el video Nefi Pires, pero lo que sí hay es la dirección de Luis Alberto Herrera, que nos dice con, ahí lo vemos, domicilio fiscal Luis Alberto Herrera, y vimos que es en Canelones, efectivamente, no en Montevideo, pero y el número. Acá sí está el número que no está tapado, 2431. Exacto, y con ese número pudimos entrar a Google Maps y meternos a ver efectivamente dónde era esto. La empresa de Nefi Pires. La empresa de Nefi Pires, que decía que estaba en Montevideo, Luis Alberto Herrera, queda en la mitad del campo. Bueno, capaz que la está construyendo, pobre, ¿no? Y la obra existía va a estar la capital, Montevideo, o sea, no, mucha, o sea mucha que cosa. Es Luis Alberto Herrera, pero no de la capital Montevideo, sino de Canelones, y en el medio del campo es esa dirección que él puso. No, y el RUC no se condice con la empresa que él presenta. De Leonora Glamour. Bueno, estos son indicios, ¿no? Que además de los testimonios que ustedes veían en el informe, llevan a hacerse una idea de qué personaje estamos hablando. Pero todavía falta lo más fuerte, yo le diría la evidencia, lo más contundente, acerca de las verdaderas intenciones de Nefi Pérez con este emprendimiento que está a punto de lanzar, según anuncia en internet. Y acá se aplica eso de que a confesión de parte, relevo de prueba. Porque, ¿qué es lo que vamos a compartir a continuación? Pudimos tener acceso a una conversación de WhatsApp que tuvo Nefi Pires con otra persona, aquí la estamos viendo, la persona la tiene guardado, vemos arriba el título, con Nefi Pires de Seven, porque anteriormente, como les comentamos, Nefi trabajaba para el multinivel Seven Opportunity. Ajá. En blanco está lo que escribe Nefi, ¿no? Dice, Nefi es el blanco, exacto. Estimado, ya me fui de Seven, hablé con Adriano y no le gustó que me creara mi multinivel, ¿es eso? Exacto. Y me dijo que me vaya, ¿no? Y entonces, Adriano es el presidente de Seven Opportunity. Claro. Entonces la otra persona, que es nuestro cómplice, le dice... ¿Tu multinivel qué onda? ¿Va en serio o es para acumular Bitcoin e irte ya sabes para dónde? Y miren lo que responde Nefi Pérez, por eso digo que la confesión es explícita. Dice, ajá, ja, 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 claro, estimado, amasaré y desapareceré. La gente confía en mí, así que será como quitarle dulces a los niños. O veo cómo hacerle como MeCoin... Oh, no sé qué es eso. Otros tipos de multinivel. Que nos hackearon. Che, más tarde te llamo. Oh, Canefi, espero tu llamado. Vamos a llenarnos de dinero, estimado. Prepárate. Una cosa insólita. Está elocuente. Nefi, si nos está mirando, estoy seguro, se estará mirando. A ver qué explicaciones da después de esto. Y a ver si alguno se le prende a su empresa Leonora Glamour, o como le quiera llamar, que pretende lanzar dentro de 20 días. Bicho, ¿tenés algún mensaje más de todos los que han estado llegando? Sí, un mensaje de Mónica que nos habla sobre Telex Free. Dice, ingresé a Telex Free a través de un familiar, otra inversión de esquema piramidal en el cual debías invertir un pago inicial de $1,462, se llamaba Family Center y por cada semana de trabajo
te pagaban 100 dólares que cobrabas a través de Western Union. Al mes de ingresar, tuve tanta mala suerte porque el FBI los intervino y cerraron nuestras cuentas. Al día de hoy, me uní a un grupo de damnificados por esta causa y recibo en mi correo notificaciones de cada audiencia del Tribunal de Massachusetts donde reclamo mi inversión inicial, dice Mónica, que nos manda saludos. Bueno, son muchas empresas las que están siendo mencionadas por gente que dice con el oro, con diamantes, hay otras también. Hay una que habla de purificadores de agua. Sí, esto de los multiniveles está mucho más presente de lo que yo me imaginaba. No, hay una creatividad infinita, la verdad, y se mueve muchísimo dinero. Realmente que a medida que te vas empapando y leyendo de dónde salen los mensajes de la gente que te cuenta historias, hay un flujo de miles de dólares impactante realmente. Hay uno que dice, Ionara Glamour se llamaba la empresa Raquel, si no te estafaban te iban a secuestrar, no sé de qué está hablando. O sea. Bueno. ¿Qué HDP? Glamour el nombre, dice, ya con eso de glamour, sí, sí, ya, sí. Ya viéndolo uno me va a dar cuenta, ¿no? El Nefi glamour. Este. Bueno, desde ahora tenemos un nuevo ídolo uruguayo, Nefi Pires. Dice uno. Nefi, bueno. Y este dice, che, de verdad hay gente que pone plata en la empresa de una persona que se llama Nefi Pires. Bueno. Y además habla así, sí, él dice Pires, no dice Pires, ¿no? Bueno, la gente cae, es increíble. Bueno, nosotros alertamos por las dudas. Terminamos con otro mensaje, en este caso de Lorena, que dice, buenas noches, Grupo Santo y Seña. Les cuento que con mi pareja fuimos víctimas de una empresa piramidal de venta de productos de limpieza llamada Basai. ¿Se viste hablar de esa? No, de esta particularmente Basai no. Basai con doble S. Es que están como... Nos invitaron para una charla a uno de los directivos de la empresa donde nos hablaba de un gran emprendimiento empresarial. Nos prometió que en pocas horas a la semana íbamos a ganar grandes sumas de dinero, lo cual fue todo mentira, ya que todo el tiempo tenías que llevar invitados y manipularlos para que ingresen a vender. Y si no se notaba, después de la charla, por más que los presionaras, se molestaban, llegaban a decir cosas como, si sos mi amigo y no entras, te mato a trompadas. Sutil la presión, ¿no? Sí, ¿no? Te dicen que trabajan con empresas muy reconocidas, las cuales tras investigar, en gran parte eran mentira. La consigna era que llevara gente para que ingresen y paguen la cuota. Había tres tipos de ingresos. Uno pagando 9.300 pesos con el título de minorista. Dos pagando 25.700 pesos con el título de mayorista y el último era pagando 83.400 pesos con el título de empresario. Pagando te daban en productos para que vendieras, mismo modus operandi, ¿no? Pero costaba mucho venderlos y varias personas se quedaron de clavo con los productos. Lo peor era que si les decías que no tenías dinero, te querían convencer de que sacaras un préstamo en cualquier institución y te aseguraban que lo ibas a desquitar. Solo les importa el dinero que te pueden sacar y hacer ingresar personas. La empresa esta en cuestión se ubica en la Galería del Virrey, oficina 310. No caigan en esta estafa, dice Lorena. Nosotros perdimos, pero varios amigos que nos acompañaron también. Y ahora todos nos damos cuenta que fue siempre la misma estafa. A ver, para redondear, nosotros acá no podemos decir que todas las empresas multinivel hacen estafas, ¿no? No tenemos elementos para eso. Pero sí que por lo menos hay que abrir los ganchos, ¿no? Un llamado de atención, porque probablemente haya en muchas de ellas un engaño que muchos pagaron y pagaron con el bolsillo y con otro tipo de secuelas, como decían los especialistas, porque por esa manipulación donde vos terminás dejando tu vida allí. Incluso que exista un producto de por medio, que eso, como hablábamos anteriormente, puede ser garantía de que sea un negocio sustentable, puede que no, porque te dan el producto y la venta es muy difícil de efectivizarla y eso ya hace que te quedes clavado con todos esos productos y empieces a responder a un esquema piramidal puro y duro de toda la vida, donde ahí sí el fraude es casi que evidente. Sí, clavado con los productos, salvo Herbalife, que ahora ya saben, mañana van a estar todo con los potes de Herbalife, así, la regla de oro, la invocaron, la tengo acá en el papel, si querés, te hago copia, pero te reintegran el dinero de los productos que no pudiste vender en el último año. Así que vayan a Herbalife, golpeen, y levanten la plata y después cuéntenos. Así el miércoles que viene lo ponemos aquí en conocimiento de todos. Vamos a hacer un último corte y después tenemos las santas noticias. Tenemos también señas políticas. Esta carrera por el poder, falta tanto para las elecciones. Sí, pero ya se van a enterar como todos que están jugando ese partido. Y Walter Presley. Parece que viene. Vuelve. El galán del BPS. Le voy a pedir que me cante el que los cumpla. Parece feliz. Que viene con regalito de cumpleaños para vos. Ah. Sí, señores. En el último tramo de Santo y Seña, porque todo se sabe.
Seguimos en vivo con Santo Diseña, 12 menos 10 pasadas. Y ¿sabes qué? Tenés la oportunidad de meter un gol de película con la nueva promo de Montecable. Para vos, Pablo Fernández, ¿no? Que ahora tenés que ver por tele la final, ¿no? Porque... El Perimán ya. Y, sí, el Perimán lo ven por tele. Sí, como sí, la Copa sí. Libertadores, ¿no? Sí, como todo. Más de 85 señales HBO Max para que disfrutes de la nueva temporada de Game of Thrones. Fútbol uruguayo, sí, fútbol uruguayo, sí. Y 6 meses de pack HD. Además incluye la suscripción a Click and Play. Este invierno todo el entretenimiento que querés está en Montecable. No te lo pierdas, contactate llamando al 2909-0000 o a través de www.montecable.com. Y ahora vamos a repasar lo más importante estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas sangrientas, violentas, impunes y nada santas noticias. Santas víctimas inocentes, con nada de humor, empezamos esta semana pasando lista el horror del lumpenaje violento. Primero un copamiento en un súper del buceo con una cajera de rehén que, mitad heroísmo del policía y mitad buena suerte, terminó esta vez de la mejor manera dentro de la desgracia. Para reducirlo, no fue necesario efectuarle un disparo, pero también estaba la posibilidad de efectuarle un disparo. Yo le apunté a la cabeza. Si no le agarraba el arma, no le sacaba el arma, le iba a disparar en la cabeza. Luego, un secuestro exprés de una mujer embarazada en Punta Carretas que nos hizo recordar que esta modalidad ya está entre nosotros. En la noche del domingo, una pareja de ancianos copada en San Carlos con un viejito asesinado salvajemente. Y horas después, en Pocitos, el crimen espantoso de un policía que trabajaba de vigilante en una pizzería. Aunque las autoridades prefirieron dedicar más tiempo a señalar el riesgo de trabajar en negro o la irresponsabilidad del comerciante que lo contrató irregularmente. Por ley, los funcionarios policiales tienen un número de horas para realizar tareas 22, pero por fuera de eso no pueden hacer ninguna actividad vinculada a tareas de seguridad. Y a veces se los contrata por parte de algunas empresas para realizar alguna tarea cuando en realidad lo que están haciendo son tareas encubiertas de seguridad. Y ahí es donde el funcionario realmente está mucho más expuesto. La nula autocrítica y cero empatía del comentario de Vázquez echó leña al fuego de la violencia y la inseguridad e indignó aún más a los deudos del trabajador y padre asesinado. Él estaba trabajando y estaba robando. Yo toda la vida le pregunté por qué amaba tanto su uniforme. ¿Para que termine así, muerto como un perro? ¡Santo loco, loco, loco mundo! Mientras dos de los energúmenos mayores de las primeras potencias se juntaron a charlar entre sí e invitaron al mexicano Peña Nieto para que escuchara que de nuevo tendrá que pagar el muro con Estados Unidos, en Venezuela el régimen autoritario aflojó un poquitito, seguramente frente a tanta presión, y mandó con prisión domiciliaria al opositor Leopoldo López. Cosa que a todos y también parece que a Tabaré Ramón le gusta. Yo personalmente la veo con... Me reconforta y me alegra, ¿verdad? Esa liberación. Lo que no sabemos si le gustará tanto a Tabaré Ramón es que Raúl sigue dando la nota. Sí, esta vez tratando de bajar la pelota al piso, tuvo que recular en chancletas por aquellas sospechas que había lanzado sobre los gastos de otros colegas. Si el senador Herr me pregunta si fue un error o no mencionar esa cifra ahí en medio de esa conferencia de prensa, posiblemente sí haya sido un error. Santos consejos de ministros, esta vez el elenco gubernamental visitó Cerro Largo, donde más que hacer anuncios importantes, recibió algunos palos de comerciantes de una de las regiones socioeconómicamente más complicadas del país. Hemos decidido no hacerles perder el tiempo y que ellos puedan dedicarle ese tiempo a hablar con otras instituciones que en ocasión del consejo anterior tal vez no tuvieron la oportunidad de plantearle su problemática. Santas pelotitas indomables. Mientras Nacional marchó al voleibol con Botafogo... me dice que no es voleibol, pero es agarrar la pelota con las dos manos. Bueno, ok. Mientras tanto, marchar, qué sé yo. En Uruguay, en el intermedio, los tricos juegan este domingo la final con Defensor. Sí, Defensor, el campeón de la apertura, que demostró que de chico tiene poco, ganándole de atrás y con 9 a Peñarol, nada menos que en su casa del campeón del siglo. Pero ya el sábado vamos a ver si vacunamos a Defensor y después vacunamos a los muchachitos de... allá del Parque Central. ¡Ay, Damiani! ¿Por qué no te callas? Y así termina este sacrosanto resumen noticioso que un buen día alguien dio en llamar, sugestivamente, Santas Noticias.
Y enlazando noticias por un tema de edición, no entró la noticia internacional y regional y con coletazos a nivel nacional de estas últimas horas, como es la condena contra Luis Ignacio Lula da Silva, 9 años y medio. 9 años y medio de prisión, que no va a empezar a cumplir todavía porque falta una instancia. Sí. Que puede tomar 1 año y medio más o menos en cumplirse. Es más, las encuestas lo muestran primero y Dilma Rousseff dijo, Lula es inocente y el pueblo lo rescatará en 2018. ¿Será presidente antes de ir en cana? Brasil es un mundo. No lo sé. Pero hablaba de coletazos, porque acá este es un punto de todas las acusaciones que hay contra el expresidente de Brasil por una coimita de un apartamento de un palo verde, ¿no? No, que le dio la empresa OAS. Es importante porque lo acusan de ser coimeado por OAS, una empresa constructora brasileña muy grande. Pero conocida por los uruguayos. Conocida por los uruguayos porque acá vino a hacer las obras de la fallida regasificadora y el gasoducto del sur. ¿Qué pasa? La sospecha que existe es que Lula trajo de alguna manera a Uruguay, por sus conocimientos con el gobierno de José Mujica, su alianza, a OAS. Eso está siendo investigado en Brasil porque había un ministro de Industria, que ahora es gobernador, que es Pimentel, que está siendo investigado como el nexo, el que llevaba a OAS a distintos países. Eso en este momento está siendo investigado por la justicia. Pero ya hubo confesiones con la delación premiada, ¿no? Sí. Que es la herramienta que se utiliza en Brasil para aminorar la pena a cambio de largar la información. Todo eso y hace que esa corrupción en la que entró Lula con OAS haya sido una parte, Uruguay haya sido parte de donde se llevó a cabo, digamos. Bueno, quizás ese coletazo impacte en lo que vamos a ver a continuación en nuestras señas políticas. Pablo Fernández, que nos propone la carrera por el poder, ¿no? Justamente. Pues la carrera por el intermedio ya no la corren. La carrera por el intermedio no. Quizás más adelante podamos hablar también de las próximas elecciones en Peñarol. Pero ahora vamos a estar hablando de... ¿No lo viste a tu presidente recién en el video de la Santa Noticia? Sí, no. Que le iban a ganar a Defensor. La verdad que no está bueno eso. No. Para los hinchas de Peñarol, a mí en lo particular no. A nadie, ¿no? Escupir para arriba. Pero ahora vamos a hablar de esa carrera que, como decíamos hoy al principio, tiene el primer mojón dentro de 2 años. Y cuando la gente escucha a los políticos... Espera, dentro de 2 años, porque estamos hablando de lo que van a ser las elecciones internas. Las elecciones internas, que recordemos que en el periodo pasado se adelantaron, fue en junio, por el tema del Mundial. Es verdad. En este caso es julio. Está bien, exactamente dos años. Como establece la Constitución, exactamente 2 años. Pero los políticos te dicen, cuando le preguntas, dicen, no, falta mucho, ¿qué me habla de la carrera por el poder? Ahora estamos concentrados en el presente, en lo mejor para el país, no en las elecciones que faltan 2 años y pico. Es cierto, eso es lo que ocurre cuando a los políticos se los pone delante de una cámara. Cara a cara no admiten. Sin embargo, cuando hablamos mano a mano, para investigar bien qué es lo que está pasando dentro de los partidos, lo cierto es que para la carrera, esta carrera por el poder, para los políticos se inicia al otro día de la elección que ganaron o perdieron. Algunos para una candidatura al Senado, parlamentaria o a la intendencia, y otros por la banda presidencial. Claro, y nunca para ese trabajo político. Había notado para hoy una anécdota muy concreta que grafica eso. A ver. Uno de los que vemos en esta carrera ahí, pusimos a todos los que van a estar corriendo de todos Daniel los partidos. Martínez, Larraña, Gabriel Alonso, la calle Pablo Pou, Mieres o sea, Tanovic también. Uno de ellos es Luis Lacalle Pou, que en la elección pasada se llevó una derrota fuerte, fuerte por las expectativas que se había generado previa. Él creía que no iba a ganarle al Frente Amplio de la elección nacional, pero iba a quedar bien posicionado para un balotaje. Sin embargo, no ocurrió eso y el Frente Amplio triunfó y fue a un balotaje casi simbólico, se habló en ese momento. Sí, con mayoría parlamentaria, lo que fue un revolcón para los blancos, bueno, y para la calle. La calle Pou, al otro día de perder esa elección, se juntó con sus asesores. ¿Al otro día? Al otro día, exactamente al otro día. Primero lo pensó él, lo crañó. Él es una figura política del sistema que, por su padre, por su abuelo, o sea, tiene sangre política por donde se lo busque. ¿Y al otro día diagramó su estrategia electoral para 2019. A tal punto, y fue tan estricto al armar esa estrategia, que lo dejó por escrito, armó un cronograma en un papel y lo pegó en su despacho para poder mirarlo cuando trabaja. ¿Y está pegado aún hoy? Sí, no sé si aún hoy, pero hasta hace un tiempo estaba pegado.
Y lo está cumpliendo. Y él lo está cumpliendo a rajatabla. Mirá vos. O sea que efectivamente el día siguiente de la elección ya está empezando la obra. Así como él, todo. Sí, obvio. Y claro. eso es así desde hace mucho tiempo. Bueno, hablando de los blancos, vamos con la siguiente imagen, que refiere a un año lejano en el tiempo, 1994. Y esto tiene todo que ver con una encuesta que se acaba de conocer, divulgada por Equipos Mori, el informativo subrayado de Canal 10, que muestra que por primera vez desde 1994 los blancos le ganan al Frente Amplio, ¿no?, en simpatía política, ¿no? Y 32% del Partido Nacional, 31% del Frente. Exactamente, es una diferencia mínima. Si vamos específicamente al dato, es en el caso de los blancos, se le consulta a la gente si las elecciones fueran el domingo próximo, ¿a quién votaría? Y el 31,75% vota a los blancos. 31, el 31,25% al Frente. Son unas décimas. Décimas, está obviamente dentro del margen de error. Sí, pero es simbólico para graficar algo que no ocurría desde el 94. Y como vemos en la placa, en el 94 el presidente era Luis Lacalle Herrera, el padre. Luis Alberto Lacalle Herrera. Tabaré Vázquez, el hoy presidente de la República, era el intendente de Montevideo. Claro. Y Peñarol salía campeón del uruguayo. Ay, gracias. Era parte del quinquenio. Ahí vemos al gran Pablo Javier Bengochea levantando la copa. Y está Sanguinetti también. Y ese niño con túnica y moña de 7 años seguramente no soñaba ser figura del Barcelona. Suárez. Luis claro. Suárez. Para graficar la magnitud del tiempo que ha pasado de lo desde que no los ocurría blancos, esto. O sea, que los blancos estaban arriba del frente. De que los blancos estaban arriba del frente. ¿Y qué muestra la película? ¿No? ¿Qué muestra la tendencia? Acá tenemos unas gráficas. Eso es lo importante, hecho, ¿no? Interpretar la tendencia. Lo que está reflejando esa tendencia es que el frente está perdiendo un caudal electoral muy grande. En la elección pasada, recordemos que tuvo 48% en la elección. Y hoy perdió 17% de ese caudal, según la encuesta. Porque bajó de 48 a 31. A 31. Claro. Es casi un partido político, o sea, es más que el Partido Colorado, son 17 puntos, una bancada muy importante. Uh-huh. Esa tendencia lo que nos está mostrando es que los blancos en esa carrera se están posicionando para el 2019 con mayor impulso. Bien, sigamos entonces analizando los distintos protagonistas dentro de esta carrera por el poder. Y en la próxima imagen vemos el laberinto oficial. Y está Daniel Martínez en ese laberinto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos? Bueno, porque lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es una situación muy particular. El Frente Amplio va a vivir un escenario donde los líderes, sus figuras máximas, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, están quedando relegados y están dejando lugar, no porque ellos quieran, porque sabemos que Mujica dice que no, pero siempre le seduce volver a ser candidato. Sí. Lo cierto es que está pasando por una enfermedad un poco complicada. Uh-huh. Ha estado internado 2 veces, primero por un problema de abdomen. En las redes sociales circuló una foto donde se lo veía realmente deteriorado. No utilizamos la imagen porque incluso la fotografía fue casi tomada, robada y no sabemos bien la calidad. Pero lo cierto es que Mujica está dejando a un lado y el propio el ministro de Economía, Danilo Astori, que sin duda él quiere y creía que es su posibilidad, se le están perdiendo los candidatos. Varios, Gerardo Rey, por ejemplo, una de las figuras de Asamblea Uruguay, se retiró, está perdiendo realmente apoyo. Y el propio Astori como candidato, en las encuestas vemos que su imagen no está muy bien por eso valorada. En el Frente Amplio, Daniel Martínez cada vez es más sólido, que va a ser candidato, pero además se está barajando que sea el único. Algo que en el Frente no ocurría en muchas, en 2 elecciones internas para atrás. Que Daniel Martínez sea el candidato único del Frente. Único del Frente Amplio, para evitar una interna confrontativa que pueda generar más heridas. ¿Y por qué en un laberinto entonces? Lo ponemos en ese laberinto porque se le están generando cosas producto de este cambio de renovación, que en primer lugar el laberinto se lo pone el Frente Amplio, porque al perder los líderes históricos también hay una disputa por quién se queda en el poder del Frente Amplio. Uh-huh. Pero Daniel Martínez tiene su propio laberinto. Bueno, ni que hablar, como intendente de Montevideo hay asignaturas pendientes, la basura, ni que hablar, es algo que molesta mucho a los montevideanos, el tema de transporte, y de hecho su popularidad en la última encuesta de equipos cayó, un poquito, pero cayó. Fíjense que la simpatía aumentó un punto, de 33 a 34, puntos casi nada, pero la antipatía aumentó y de hecho el saldo neto, o sea, simpatías menos antipatías, cayó 5 puntos para Daniel Martínez, de 3 puntos positivos a -2.
A dos negativos. Ese es el saldo. Sin embargo, en el coche que lo pusimos como una Fórmula 1, Daniel Martínez va a ser el candidato favorito porque corre con la chapa del partido de gobierno. Pero además un dato no menor, los índices de aprobación de gestión de Daniel Martínez no le están dando mal. No, incluso de hecho, le están dando mucho mejor que la aprobación de gestión del presidente Tabaré Vázquez. Que la aprobación de gestión, estamos mezclando. Porque en cuanto a simpatía, Vázquez está primero. Vázquez está primero, ¿ah? Pero en la aprobación pero le sigue Daniel Martínez. En simpatía claro. Le sigue Daniel Martínez. ¿No? Le sigue Daniel Martínez está, y Mujica ahí muy cerca. Pero en la aprobación de gestión, o sea, en la valoración del trabajo como gobernante, Vázquez tiene un 29% de aprobación de gestión y Daniel Martínez tiene un 44%. Mirá vos, 44% eso es algo que como intendente no ocurría en un tiempo. Por eso, en esta carrera, sin duda va a arrancar adelante. Bueno, y veamos a los otros competidores en la siguiente imagen. Me refiero a los blancos, por supuesto, donde hay una tensa calma. ¿Por qué? Exactamente, porque uno se puede interpretar que esta encuesta que se conoció genera efervescencia en la militancia. Y es cierto, hoy los coloca que se cambian las posiciones si la encuesta se reflejara tal como se plantea, si los votantes van y ponen su voto como dijeron en la encuesta. Estos son los blancos. Esos son los blancos, se posicionan por adelante. Sin embargo, los blancos saben que eso es un arma de doble filo porque fue lo que los motivó en la campaña pasada a motivar a su militancia y dar casi por ganada una elección. Y hoy eso está volviendo a ocurrir. Sí, hay euforia dentro del Partido Nacional, se ven ganadores, ¿qué es lo que pudiste palpar? Bueno, hoy justo traté de hablar con una cantidad de dirigentes de peso en el Partido Nacional para ver cómo estaban viendo esta encuesta. Y lo que te dicen con el cassette, como decimos nosotros, es, bueno, no, nosotros tenemos que trabajar en calma, estamos haciendo las cosas bien, pero falta mucho. La típica. Y sin el cassette, contanos qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, anotaba un par de frases que me parecieron muy interesantes. No digas quiénes, claro, no, decí la frase. No vamos a revelar la fuente justamente porque hablábamos, como decimos, fuera de micrófonos. Bien. Uno me decía, yo quiero que las elecciones sean el domingo. Ahora. Y el domingo al frente lo aplanamos. Así nomás. Así, directo. Otro que hablábamos nos decía, imagínate que la elección interna próxima del Partido Nacional va a ser tan importante porque ahí se define el presidente del Uruguay. Entiendo. Claro, si la calle, si la arañaba Verónica Alonso, el que gana eso ya dan por sentado que después gana la elección. Realmente hay un triunfalismo que lo están tratando de esconder justamente para no cometer ese mismo error. Pero ¿qué están haciendo sus dirigentes? Que acá los colocamos en una batalla de ajedrez, calmos, sentados en un bar. Realmente están tomando esa posición y están dejando que el partido de gobierno, el Frente Amplio, se desgaste por sí mismo. Sí, pero ojo, porque ya sabemos lo que han sido las peleas históricas en la interna del Partido Nacional y cómo les termina jugando una muy mala pasada. Quedan heridas que después no pueden solucionar cuando tienen que ir a la elección nacional. Sí. En el cronograma que armaba la calle Pou al otro día de la elección, él ya va a un balotaje. Obviamente es impensable pensar que pueda ganar con mayoría parlamentaria. Pero para estas elecciones... El programa dice ganarle al guapo, es uno de los puntos después. Sí, pero ahora se le aparece otro contendiente que es Verónica Alonso, que si bien no ha oficializado su candidatura, ella con su grupo más cercano ya resolvió que va a pelear esa interna y va a ser una interna de tres. ¿Pero qué pasa en esa interna? Entonces, por el sillón presidencial, porque si sienten que después ganado el partido, no se van a arrancar las muelas. En esa interna, la calle Pueblo está seleccionando algunos actos muy puntuales para ir a hacer discursos, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen una elección nacional y son los que están arengando la militancia. Pero está cuidándose con perfil bajo la calle Pueblo. Está cuidando con perfil bajo. Sin exponerse mucho. Y sin cuestionar mucho al gobierno. Él sabe que en el gobierno, cada vez que lo cuestiona, tiene una respuesta del presidente muy dura por ese enfrentamiento que tiene en persona. Pero con el guapo. La Rañaga, él está tratando de armar un movimiento nacional alineando a su tropa, porque al haber estado tan calmo estos días, algunos han planteado alejarse de la Rañaga, incluso irse con Verónica Alonso. Verónica Alonso, que está en el grupo de la Rañaga, está planeando para antes de fin de año poder lanzar su candidatura. En ese escenario, los blancos creen que hay chances de hacer ese pacto de calma y de no ataque entre ellos. Pacto de no agresión. Pacto de no agresión. Pero un dato que es importante agregar para esta, que nos muestra la encuesta, y son los datos de preocupación de los uruguayos. ¿Qué es lo que más le preocupa a los uruguayos? ¿Cuáles son los datos que más le preocupa? Que para los blancos lo destacaban. Tomar nota de eso. Bueno, siempre se habla de la inseguridad como la preocupación. Sí, pero en las últimas encuestas había cambiado, había sido la economía como principal preocupación. ¿Y ahora? Ahora volvió a ser la seguridad. El 27% de los ciudadanos dice que
su principal preocupación es la seguridad, y el segundo tema, con 24 muy cerca, es el desempleo. Bien. Por eso los blancos lo que dicen es que un gobierno desgastado, problemas para conseguir el empleo y una situación de inseguridad, esa carrera puede convertirse al Frente Amplio en una colina muy dura. Claro. Sin embargo, tampoco están captando muchos votos. Hoy hablábamos de la encuesta, pasaron de 30 a 31. Sí, un puntito. Hay mucho indeciso en la vuelta. Hay 17% indeciso. Hay que ver cómo se alinean para salir a captar esos indecisos. Interesante. Tendremos tiempo para seguir analizando la carrera por el poder. Gracias, Pablo. Y en el tramo final del programa, vamos con los saludos habituales. Bicho, ¿tenés alguno? Sí, tengo varios. Un saludo para pedidos que llegan por Facebook. Florencia González. Para María Elena Meoni, que me dice que a ella Herbalife le resultaba rentable. No sé cuánto tiempo tuvo con Herbalife. Será del 1%, capaz. Sí, está bien. Puede ser. Que alguna pero un saludo para María Elena Meoni. Para Ana y Valeria de Trinidad. Para Marianela de los Santos. Para Casandra La Cuesta, que pide saludos para Paysandú. Y para Sebastián Vega, que le mandó un abrazo. Bueno, yo que mandar un beso a Tommy, mi hijo, que el 14 cumple 14 años. Ah, 14 años. Pensé que... No, sí, fui padre en zona urbana, claro, ¿no? Cuando nací a Tommy, 14 años. Y vos, Ana, cumpleañera. Yo tengo un par de saluditos. Primero a mis viejos, que me están dando una mano re grande porque me estoy mudando, así que quiero saludar. Que te dieron la vida y por algo cumplís años. También, claro, por supuesto. Quiero saludar a la tía Morita y a todo el clan de mis tías que también me acompañan mucho. A la Jodis, por supuesto que a la Jodis. Al padre Pablo. A Nelson, que lo molesté un domingo. Pablo Fernández. Nelson sí. Fernández, claro, a Nelson, amigo, colega. Padre, le decimos en medio que en broma. Lo molesté un domingo a las 8 de la noche, me recibió con total simpatía. Muchas gracias por eso también, para este informe justamente. Y a Maxi Borges, que fue compañero mío de la universidad para estudiar periodismo. Hoy trabaja en TNU en el Informativo Central y cumple años igual que yo. No me digas. Así que para Maxi. Pero te olvidaste un saludo. ¿A Morita? No, a Nefi Pires tenía que mandarle saludos. Nefi. Escuchame, es una estrella ahora de los medios. Nefli. Lo compartiste, ¿no? En la estrella sí, multinivel de Uruguay. Sí, me decían que el Farinha Gate es el Nefi Gate. Nefi. Un saludo a Nefi, si nos está mirando. Bueno, llegamos así al final del programa. Nos despedimos y serán... ¿Qué me dices? Sí. Que tenemos que... La sensación del momento. ¡No! Regala a todos su talento. Sí. Al ritmo del rock and roll. Todos pierden el control. Con ustedes... El único, el inigualable, Walter. El más mejor. El más mejor. Walter Presley. Muy bien, Walter. Ah, güey. That's all right, oh mama. That's all right to you. That's all right, oh mama. Tell me when you're not free. Bailame, bailame. That's all right. That's all right, my mama. Anyway, you do. It's and me and papa told me, and I'm me and mama too. And I see if you love what it's wrong. It's all right. That's all right, my mama. Anyway, you do. What is it? Mira lo que es la sangre. Se olvidó la letra. That's all right. Es así, es así. That's all right, my mama. Anyway. Muy bueno, el aplauso para Walter. Cada vez mejor. Chiquitas, chiquitas. La sangre de Elvis que corre por sus venas. Un placer tenerte, Nacho, nuevamente. A ver esas caderitas. No, yo de las caderas no. You want me. You want me. Sí. You want me. Bueno, ¿cómo están las chiquitas hablando de caderas? Chiquitas. ¿Descaderaste alguna? Enloquecido. El banco de prótesis metí en la entrada prohibida. Seguís con ese target, ¿no? Ese target es tuyo. Es el que paga. ¿No? Tenemos mensajes de las chiquitas. Mensajes, ¿cómo está la centralita que arde? ¿Ah, sí? A ver, ven tú, mandá. Hola, Walter. Estoy desesperada.
desesperada. Hace como un mes que no nos vemos, Walter. Sos mi razón de vivir. No te olvides. Soy adicta a tu cuerpo. ¿Adicta a tu cuerpo? Adicta a tu cuerpo, dijo. Pero un mes, claro, le hace esta cosa, imagínate, ¿no? Un mes. La rejuvenezco. Claro, un mes sin verlo. Lo que pasa es que tiene que atender a todas, ¿no? Abasto, ¿no? Otra. Hola, Walter, soy Zulma. ¿Cómo estás? Te llamo para contarte que me gané unos pesos en la quiniela. ¿Sabes con qué número? Sí, con el nuestro, el 69. No, ya me lo imaginaba. No. ¿Y ganó la quiniela? Ganó unos pesitos, además. Ya vamos a festejar, Zulma, tranquila. Está bien, tiene todo. Usted festeja después. Tercer llamado. Hola, para... Walter, soy Edgardo, el hijo de Norma, la señora que visitas en el geriátrico. Te quería agradecer porque los doctores solo le dieron 2 semanas de vida y desde que vos la visitás ya han pasado 1 año y medio. Así que decime, ¿a dónde te quiero la plata? No me expliques. Bueno, te felicito, Walter. Y a ver si nos deleitas entonces con las estrofas de actualidad. Perfecto. Walter Prezi. Pichito, vos lo sabés. No hagas bullying. Otra vez más el tema se reitera. Otro eslabón se suma a la cadena. Señora, se lo explico. Estoy hablando de Raulito. ¡Otra vez! ¡No, por favor! Cuando lo de la tarjeta explotó, dejé ver los viáticos, señaló. Le salió mal la acusación. Así terminó pidiendo perdón. Un error. Y quien lo paga aún se lo presiente. Está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Otro hecho triste y repudiable. El chorro que mató al policía laburante. Aún más lamentable. Los dichos del perro Vázquez. Por favor. Capturaron al supuesto homicida, la pena máxima se le garantiza, pero con nuestra justicia, en 6 años puede salir a las risas. El fiscal subía, dijo eso. Ya lo paga, un se lo presiente, que está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Se va la tercera. Actualidad. A ver. Nerviosismo en la región, la izquierda está en estado de shock, Brasil está conmocionado. ¡Oh, de Lula, claro! Lula fue condenado. En el frente están preocupados, Mujica y Lula tenían fuertes lazos, mira quién hizo la obra de la regasificadora. La misma empresa de la colma Lula. Paga un celo presiente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Pero para que sí. ¡Está! Para vos, chiquita, Ana, chiquita. Para Matisic. La cumpleañera. La nieta de puta. Hoy es una fecha especial, una ocasión para celebrar. Lo tengo que decir. ¡Feliz cumpleaños, Ana Matisic! ¡Ah, bueno! Y que los cumplan. ¿Tenemos torta? ¡Que los cumplan! ¡Ay, torta! ¡Ah, bueno! Que los cumplan, feliz. Bueno, que sople la velita, vamos. Bueno, sople la vela, ¡Feliz cumpleaños! ¡Haz el intento, por lo menos! ¡Vamos, que puede! ¡Más fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 29! Gracias. ¡Nos vamos, señores! No es mi target. ¡Hasta el miércoles que viene! ¡Gracias, Walter! Feliz con más santo y seña. ¡Chau, chau! Y ahora, a festejar. ¡Gracias!